Hola, ahora sí. No sé si queréis ir comprobando el audio, ¿tú me escuchas? Vale, perfecto. Los invitados, solamente para comprobar audio a los colombianos, a ver si se escuchan. Hola, Helen. Helen, ¿cómo estás? Perfecto. Perfecto. Súper, súper. Ahora el mexicano con sombrero y todo. Ale, a ver, simplemente comprobando tu audio. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. Ok, vale, genial, genial. No sé si está por ahí también Samir, que prometió que se iba a conectar. Creo que todavía no. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Todos, genial que estéis inaugurando el chat. Si nos podéis decir de qué ciudad os conecta, se están conectando, y sobre todo el nombre de vuestras empresas, y si quieren que alguien de los que van a estar hoy aquí los contacten, pues será genial que dejen un poco más de vuestros datos, ¿no? Si se dedican a la industria y no tienen empresa, o bueno. Sería genial que vayan inaugurando el chat, ¿vale? Sobre todo decirnos nombre y ciudad desde la que se están conectando. Hoy vamos a tener gente de muchos países. Yo sé que ya se está acabando al menos el encierro para algunos, ¿no? En otros yo creo que están en el pico. También si nos pueden contar un poco de cómo se está viviendo la situación del COVID en sus países, ¿no? Y qué es que ahora mismo el tema más sensible, ¿no? Aquí en España, yo comienzo por mí, aquí en España estamos justamente hoy inaugurando la fase número 3, y bueno, en parte eso va a incidir un poco en la movilidad, ¿no? Porque bueno, ya como se acerca el verano, es muy probable que lo que ocurra es que mucha gente ya empiece a irse a sus casas de verano y tal. Entonces, quizás lo que vamos a sentir más es el cambio ese de tendencia, ¿no? En cuanto a que ya no vas a ver tanta gente encerrada en casa, ¿no? Lo digo por si alguien se está preguntando o si hace negocios con Europa, pues ya empieza a hacer calor, ya se han flexibilizado bastante las medidas en cuanto al encierro este que teníamos, ¿no? Y bueno, de alguna manera pareciera que se está controlando la enfermedad. Sin embargo, bueno, los médicos han sido como súper, súper estrictos con el tema de que hay una posibilidad real de rebrote, ¿no? No sé si nos quieren contar cómo se está viviendo el tema del COVID en la ciudad donde están. Y si hay algo especialmente sensible, me encantaría, por ejemplo, ya que Alejandro comenzara a contar, porque creo que estaba en plena cosecha, ¿no? Que creo que le tocó cosechar en pleno COVID, también los chicos de Colombia, la gente que está en Perú, ¿no? Que coincidió la cosecha de cacao con el tema del punto más alto del COVID, ¿no? Entonces, bueno, sí, si podéis ir, si nos pueden ir contando a través del chat, nos saludan desde Venezuela, División Chocolate, pues no lo conozco, así que nada, bienvenido. Creo que la cuarta o la quinta edición de este curso es probablemente el último de la temporada, ya volveremos a retomarlo en algún momento. Sin embargo, bueno, fue en parte un curso que hicimos muy para ayudar a los chocolateros que estaban tanto en América Latina como en los que están aquí de este lado del mundo y que también están intentando potenciar sus ventas, ¿no? No solamente para el que está del otro lado del mundo que quiere entrar al territorio europeo, sino también el que ya está aquí y quiere potenciar sus ventas, ¿no? Entonces, bueno, ha variado un poco. Hemos tenido invitados de diferentes áreas, ¿no? De la cadena, gente que exporta a diferentes países o gente que está en España y también está tratando de incrementar sus ventas. Entonces, es un poco un curso para potenciar sus ventas y que incluso si tu meta final no es Europa,
¿no? Porque de eso hoy también tenemos un invitado que nos va a hablar vivimos un boom de empresas de América Latina, ¿no? Cuyo único fin era exportar a Europa. Europa es un mercado que está bastante saturado, entonces, bueno, no tampoco, si tu meta tampoco es de llegar al continente europeo, pues también es una excelente oportunidad. Bueno, yo creo que ya vamos a comenzar oficialmente. Quiero solamente comprobar el audio de Samir, que se está conectando desde Perú. Samir, ¿me estás escuchando? Si nos estás escuchando, por favor. Hola, ¿cómo están? Okay, listo. Nos encantaría verte también. Vale, perfecto. Alejandro, hoy estamos entre amigos, ¿cierto? Tenemos esa inmensa fortuna de que estamos entre amigos y que vamos a compartir tres visiones totalmente diferentes de cómo vender en este continente, ¿vale? Entonces, bueno, oficialmente vamos a comenzar. Esto se está grabando, lo digo porque para que quede para la posteridad, ¿no? Primera vez que nos unimos online, ¿no? Porque offline siempre solemos coincidir en el Salón del Chocolate de París, que, bueno, no sé si habéis visto que ya oficialmente ha sido cancelado el de este año, ¿no? Con relación al Salón del Chocolate de Madrid, que muchos me están preguntando, el lunes tenemos la reunión, hay unas fechas tentativas 13, 14, 15 de noviembre, ¿no? Pero bueno, yo ya les avisaré y haré un live justamente para comentarles las nuevas condiciones, sobre todo porque hay gente que yo sé que está deseando venir a Madrid y bueno, esta vez siempre los tratamos súper bien, pero esta vez estamos deseando, ¿no? que Madrid vuelva a tener la vida que tenía antes. Bueno, ¿qué más nos dicen por el chat? Rebeca desde Chiapas, en México. Bueno, hoy tenemos otro mexicano, Carolina Pozo de Muse Cacao, que la tuvimos hablando de chocolates de nicho. También nos saludan desde Alemania, dos estaciones. Genial. Si nos dices de dónde eres, porque yo sé que hay una mezcla alemana con otra, Alfredo Sosaya, también de Venezuela, asesor industrial en procesamiento de cacao. Bueno, Carlos García, MISC, emprendimiento con cacao pionero de Aroma de Ecuador, también de Ciudad de México, Chocolates Moan, Barcelona, también Jorge, que acaba de estar potenciando un emprendimiento de chocolate con bífidos o probióticos, ¿no? Yo sé que hoy va a tener mucho que ver con los colombianos, porque los colombianos están también innovando en el tema del chocolate con superalimentos, con flavonoides, etcétera, etcétera, y vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, nada, oficialmente comenzamos, esto se está grabando, digamos, para que lo puedan tener también desde Baudi, ajá, ya están levantando la mano. Vale, perfecto. Carolina desde Francia, desde Chile, se conecta también Alex Camacho. Bueno, si nos pueden ir contando su emprendimiento y sobre todo qué interés especial tienen en este curso, porque bueno, va a ser un curso que la idea es que podamos adaptarlo lo más que sea a vuestros intereses, ¿no? Entonces, bueno, este curso se llama Cómo vender chocolate en Europa. Lo imparto yo, pero realmente el testimonio más importante o lo que más les puede ayudar probablemente es los testimonios de nuestros invitados, que bueno, buenos amigos y que han tenido el detalle de acercarse hoy por aquí. Yo sé que es sábado por la tarde, hay gente que dice que no es buen día y otros que dicen que sí. Bueno, ¿por qué doy este curso, no? ¿Quién lo da y por qué? Lo digo porque mucha gente solamente me conoce por Instagram, ¿no? O por LinkedIn. Y bueno, les cuento un poco mi background. Yo soy periodista de gastronomía y hace como 10 años dentro de la gastronomía me súper especialicé en el segmento del chocolate, porque en ese momento vi que había una oportunidad justamente con un periodo de crisis, fue el 2008, una de las crisis económicas como más importantes de Europa, y justamente allí decidí que en lugar de seguir hablando de gastronomía en líneas generales, iba a hablar de un segmento de la gastronomía, y en este caso decidí que fuese el chocolate, ¿no? Yo tenía como 8 años dedicada al chocolate, a difundir información sobre chocolate, cuando se inaugura el Salón del Chocolate de Madrid, ¿no? Entonces, me encantaría decir que ellos me llamaron para participar, pero no. Fui yo la que fui, insistí, toqué la puerta, presenté un proyecto, y el proyecto incluía mucho contenido, ¿no? Que no solamente era la feria, sino que tenía mucho contenido. Entonces, bueno, ellos hicieron la primera vez fue como colaboradora, y ya a partir del segundo año
pues he estado en la parte de la dirección técnica, que la dirección técnica básicamente es la relación directa con todos los expositores y todo lo que ocurre, ¿no? Todas las actividades. El año pasado hicimos probablemente el programa de catas de chocolate como más amplio que se haya hecho, yo creo que en un salón de chocolate, porque fueron casi 1,000 personas en catas, ¿no? Entonces eso es muy, una de las partes más importantes de mi negocio, ¿no? El tema de la cata y de enseñar sobre chocolate. Y les quería simplemente invitar, porque el sábado que viene sí voy a tener el curso online sobre chocolate, fue un curso que diseñé un poco a partir de esta situación, y es un curso para enterarnos sobre, para un poco el resumen de lo que es el chocolate, de los tipos de chocolate, y sobre todo un área en la que yo me especializo muchísimo, que es el tema de las tendencias, ¿no? Y las oportunidades de negocio en cada parte de la cadena de valor, ¿no? O sea, si quieres emprender en el chocolate, o si has emprendido y quieres como revisar tu negocio, he diseñado este curso, que es un curso online, dura prácticamente 2 horas y media, y tenemos invitados de diferentes partes de la cadena, desde pasteleros que te enseñan cómo temperar coberturas de Bean to Bar, hasta gente que se dedica a marketing, y por supuesto gente chocolatera que hacen Bean to Bar, chocolate fin. Bueno, vamos a comenzar. Yo sí, la dinámica es básicamente la siguiente. Yo hago un resumen un poco de lo que yo considero que es necesario para vender en Europa, ¿no? O todo lo que he recopilado en estas 5 ediciones. Y ya después vosotros, ¿no? Empezando por orden de llegada, los colombianos, los mexicanos y después el peruano, nos va a contar cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a Europa, ¿no? Lo bueno es que los 3 chocolateros que están aquí exportan a Europa a 3 países o a países diferentes, ¿no? Entonces, si nos pueden hacer, por supuesto, un resumen de cómo ha sido ese periplo, ¿no? Si bien exportar cacao ha sido algo súper, súper antiguo y que nos ha llevado, ya tenemos este año justamente en el 2020, el Salón del Chocolate de Madrid tenía como lema, o tiene como lema, celebrar los 500 años de la llegada del cacao a Europa. O sea que tenemos 500 años ya de recorrido con el tema del cacao. Sin embargo, con chocolate, es realmente bastante reciente, ¿no? Exportar chocolate de los países productores de cacao hacia Europa, ¿no? Entonces, creo que llevamos menos de 10 años, ¿no? Exportando cobertura en primer lugar, ¿no? Bases, licor, cacao en polvo y realmente tabletas, ¿no? Que es algo también bien novedoso. Yo creo que no llevamos ni 5 años, ¿no? Recibiendo tabletas de diferentes lugares del mundo a Europa. Sin embargo, bueno, Europa sigue siendo un mercado muy, muy atractivo, y no solamente lo estamos viendo para los latinoamericanos, sino también para los americanos, los estadounidenses, ¿no? Uno pensaría que en Estados Unidos, dado sus dimensiones y dado que tienen tantísimos chocolateros, es un mercado que realmente no le interesaría salir, ¿no? Sin embargo, en los últimos 2 años hemos visto marcas como Dick Taylor, Friend Boats, Coco, que están tratando de también conquistar el mercado europeo. De hecho, en Chocoa, la feria esta que ocurre en Ámsterdam, estamos viendo que ya tiene un área específico para chocolateros de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de que incluso los chocolateros estadounidenses, que tienen un país enorme para vender chocolate, también están interesados en el mercado europeo. En este caso, entran o por Francia o por Holanda, y si buscan hacerse un lugar aquí, ¿no? Con todo y la logística y con todo lo costoso que puede hacer la operación, pues están tratando también de entrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí este es un gráfico, no sé si queréis, yo después se los mando. Esto fue lo que mostró la distribuidora Hi-Fi, que algunos no sé si la conoces, es de su creador es Denis, y Denis fue uno de los primeros en traer tabletas de chocolates de diferentes lugares del mundo. Él es, para que el que no lo sepa, es el distribuidor de Chocolate Tree, que es la marca escocesa. También ahora está distribuyendo Talk, que es la marca ecuatoriana, ¿no? Vinculada al lujo.
también ha traído a Potomac de Estados Unidos, Frank Rhodes. Entonces quizás es probablemente su visión es muy importante porque bueno, no solamente nos dio una clase del mercado, sino realmente a partir de ahí es que yo empiezo a desarrollar este curso, sobre todo porque él dio las claves de cuál ha sido desde su experiencia las marcas que triunfan. Obviamente su mercado es Holanda, ¿no? Pero da bastantes ideas de lo que puede pasar en el resto de Europa. Entonces, bueno, Europa es el mercado que más consume el chocolate en el mundo. Tiene 10 de los países que más consumen, siendo por supuesto Suiza el que más consume per cápita. Esto es per cápita, ¿vale? Está Alemania, Inglaterra, Holanda, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia, Bélgica, Italia y España es uno de los países que menos consume chocolate y por supuesto, bueno, el chocolate fino es casi que de momento muy, muy, muy pequeño el mercado, ¿no? Sin embargo, nuestra conclusión es que los países que tienen un entorno gourmet y que sobre todo tienen vino, ¿no? Tienen consumo de vino, pueden ser un poco más permeables para la tendencia del chocolate fino, ¿no? Vemos que el segundo mercado como más importante es Estados Unidos, pero sin embargo no llega ni a representar la mitad del mercado europeo, ¿no? Entonces, bueno, mercado que están creciendo, por supuesto, Asia, específicamente China. No sé si alguno de vosotros ha tenido la experiencia de exportar a China. Que nos cuente, por favor, la vez pasada tuvimos a los colombianos de Carlota, que justamente estaban inaugurando su primer envío a China, ¿no? Pero bueno, en su caso era producto procesado, producto final, ¿no? O sea, producto, no era chocolate fino o barras de chocolate, ¿no? Pero si alguien intentaba exportar a Asia, sería interesante. Entonces, bueno, ese es lo más actualizado que tenemos de alguna manera con relación al mercado europeo y sobre todo, bueno, ¿por qué hay que intentarlo al menos una vez en la vida el tema de traer a Europa, ¿no? Primero, en el mercado europeo lo que estamos viendo es que hay un interés del consumidor por chocolates de pequeños productores, ¿no? Sobre todo el tema de lo exótico, de lo novedoso, ¿no? Hay un, si bien hay marcas locales muy fuertes en países como Francia, Italia, Bélgica, incluso España, ¿no? Hay marcas muy, muy, muy potentes que llevan años, ¿no? Hay unas que llevan mucho más de 100 años. El consumidor local le interesan las marcas de otros países, ¿no? Y hemos visto que ha aumentado el consumo del chocolate durante el COVID, ¿no? Y no solamente que ha aumentado, digamos, se ha incluido en la cesta de la compra, sino que también vemos una tendencia interesante, que si bien se ha por primera vez roto la estacionalidad con respecto al consumo del chocolate en Europa, porque se ha mantenido después de su pico más alto, ¿no? El pico más alto tiene que ver con la Navidad, después con la Pascua, y después empieza a bajar, ¿no? Pero nunca, digamos, el mes de mayo se había extendido en cuanto a consumo. Entonces, las cifras nos dicen que sí, que se ha extendido. Había un pico, por supuesto, en el momento más importante de la cuarentena, ¿no? Cuando todos estábamos en casa. Y lo interesante es que ha venido acompañado por el tema del consumo online, ¿no? Entonces, las tiendas de consumo online han visto que hay dos productos que no han salido de la compra durante todos estos tres meses, que es el café y el chocolate, ¿no? Entonces, bueno, me digo porque el COVID ha traído dos oportunidades importantes, que es un aumento del consumo y el tema de que la gente ha empezado a perderle el miedo a comprar este tipo de alimentos por internet, ¿no? Bueno, ¿qué necesito para vender el chocolate en Europa? Yo siempre le digo, sobre todo porque he visto mucho chocolatero en ferias, ¿no? Que bueno, bien sea por la cercanía, ¿no? Se supondría que España debería ser el lugar donde llegaran todos los chocolates de América Latina, ¿no? Porque así pasa en Francia con sus ex colonias, ¿no? Sin embargo, bueno, no solamente el mercado español es muy pequeño, sino que también hay marcas locales muy, muy fuertes y el lobby local de chocolate hace que sea muy difícil en cuanto a impuestos, en cuanto a aduana, en cuanto a la entrada, ¿no? De definitiva del chocolate. Hay un tema, bueno, no quería llamarlo del todo proteccionismo, pero bueno, sí se siente
que hay un tema, una política de puertas no tan abiertas, ¿no? Como el chocolate que viene de otro lugar del mundo, que de pronto no pasa con otros productos como las flores o las frutas, ¿no? Que vienen, digo, en el caso de América Latina. Pero bueno, si tú quieres exportar o tú quieres vender en Europa, yo sí creo que deberías tener, bueno, una estructura mínima, ¿no? Yo lo digo porque he visto que la Melanger, ¿no? Cualquiera que se compre una Melanger ya se cree empresario, ¿no? Entonces, esa ilusión de que tú a partir de una Melanger vas a hacer chocolate y vas a vender y vas a exportar, es realmente una burbuja que, bueno, ya estamos viendo que está pinchando y que cada vez más desaparecen marcas, ¿no? Que tienen una estructura demasiado pequeña, con lo cual cualquier operación que desarrollen resulta muy poco competitiva y resulta muy costosa, ¿no? Entonces, bueno, tienen que tener esa, sobre todo una estructura que permita negociar, ¿no? Cuando yo llamo estructura, es una empresa que pueda facturar, que pueda hacer factura desde el mismo país, porque nos ha pasado que cuando hemos tratado de hacer importaciones, resulta que hay que depositar en una cuenta que está en Costa Rica o una que está en otro país, y eso ya empieza a generar suspicacias y, por supuesto, a complejizar las operaciones. Entonces, bueno, tener cierto volumen. ¿Cuál es el volumen? La gente se pregunta, ah, ¿pero cuánto? Bueno, perfecto. Yo creo que a partir de 300 kilos, ¿no? Que es cuando la operación, creo yo, si en tu caso es exportar, es cuando empieza a ser realmente rentable, ¿no? Porque la logística es, pagas igual por 100 o por 300. Entonces, yo creo que entre 100 y 300 kilos de chocolate, bueno, si tu fin es la tableta, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los permisos de exportación, ¿no? Eso es algo que ya, si tú en el momento que empieces a negociar o tratar de vender, ya lo tienes que tener resuelto. Los que están en Europa, es interesante porque sí pueden darse el lujo de tener, de manejarse con volúmenes más pequeños, porque normalmente las tiendas, los pedidos que hacen, digamos, dentro de la Unión Europea es de 500 euros, 1000 euros, entonces, bueno, y los tiempos son diferentes, son un día o dos días, ¿no? Entonces, bueno, los que están dentro de Europa no tienen, digamos, ese problema. Pero si estás en otro país, para entrar a Europa, yo creo que tendrías que, por cada operación, no, por cada envío sería entre 100 y 300 euros. ¿Qué también hemos visto, no? Que muy pocas marcas que tengan un catálogo de productos pequeño triunfa, ¿no? Lo digo porque yo también he llevado marcas aquí o he ayudado a entrar a Europa marcas que tienen dos o tres tabletas, ¿no? Y eso lo vemos cada vez que es menos atractivo, ¿no? Entonces, mientras más amplio sea tu catálogo, va a ser mejor, especialmente porque las tiendas o el mismo distribuidor va a querer que tú, va a querer hacerte al menos el primer pedido, va a ser, te va a tratar de pedir la mayor cantidad de productos, ¿no? Porque él también va a empezar a probar que realmente lo que puede funcionar más, ¿vale? Una categoría que crece, ¿no? Y que la vimos muy, muy vinculada con la situación del COVID, tiene que ver con el home baking, o cosas que sirvan para hacer postres veganos, para hacer postres sin azúcar, y todo lo que tenga que ver con cocinar en casa. Desde el cacao en polvo, que algunos sí veo que tienen en su catálogo cacao en polvo, ¿no? Al menos una referencia de cacao en polvo, pero el tema de los discos o de los buttons, de las chispas, ¿no? Eso ha crecido y ha sido importante. Recordamos que países como España, específicamente el home baking, estaba totalmente, era una categoría que es difícil incluso en los supermercados encontrar chocolate para galletas o para cubrir una tarta, ¿no? Y en eso va a ser importante la respuesta que van a dar las cobertureras como Valrhona, República del Cacao, no sé si hay alguien de República del Cacao por aquí, que al encontrar la mayor cantidad de restaurantes, que son su punto de restaurante, todo el sector Horeca, ¿no? Al encontrarse en la crisis en la que está en Europa, pues van a rediseñar su estrategia y muy probablemente vayan a potenciar el tema de home baking, ¿no? Lo estamos viendo porque el sector Horeca aquí, con la crisis,
Del 2018 tuvimos aproximadamente un 40% de negocios cerrados, ¿no? Es muy probable que esa cifra o algo muy aproximado se mantenga con el tema de la crisis del COVID, ¿no? Entonces, las cobertureras ya han empezado a redimensionar un poco sus negocios y a ir a otro segmento que es el de cocinar en casa o el de la tendencia de esta gente que empieza a hacer postres más saludables, ¿no? Entonces lo digo por si tenéis algún producto que vaya a esa línea, no duden en potenciarlo, ¿vale? Entonces, bueno, el catálogo del producto sí es inminente, ¿vale? Hay que tener más de 2 o 3 tabletas, aunque yo he trabajado con marcas que tienen 2 tabletas, por ejemplo, con cacao de 2 fincas, etcétera, etcétera. De las cosas que también nos estamos dando cuenta es que el que triunfa en Europa es aquel que ha probado éxito en su mercado más próximo, ¿no? En su país, o en su barrio, o en su lista de Instagram, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, sí es importantísimo, yo creo que al menos haber probado y haber recorrido un poco en tu país, ¿no? Lo digo porque yo sé que hay mercados muy, muy, muy pequeños, pero yo en mi curso justamente de iniciación al chocolate, abrimos una parte de cómo abrir mercados donde crees que no lo hay, ¿no? O sea, cómo abrir nichos nuevos. El nicho del regalo, por ejemplo, ¿no? El nicho o la creación de marcas private labels, ¿no? Que también lo están requiriendo empresas, ¿no? Y empresas grandes que están ubicadas en este país, en estos países, que te hacen pedidos, ¿no? De 10.000 barras porque quieren que ese sea el regalo corporativo, ¿no? Y eso lo hemos visto aquí también en Europa, ¿no? Marcas que están dispuestas a hacer marca blanca, pues perfecto, porque viene Nickelodeon, ¿no? Una vez, y nos pidió 10.000 tabletas para dárselas a sus empleados en Navidad. Entonces, bueno, eso es el nicho del regalo corporativo que hay empresas en todos lados del mundo, ¿no? Cuando la gente me dice, no, pero es que en Colombia no se come chocolate, en Venezuela no se come chocolate, vale, pero hay empresas, vale, perfecto, ya hay un nicho, ¿no? Sobre todo ahora que va a haber ese tema de apoyar al negocio local, etcétera, etcétera. Entonces, 10.000 tabletas que te pida una empresa es ya un nicho y es ya un pedido importante y bueno, si está próximo a tu país, pues mejor. El tema del storytelling, ¿no? En Europa empieza a triunfar marcas que tengan storytelling como muy, muy potentes, ¿no? Y eso parece una obviedad, pero es lo que ha marcado la diferencia entre marcas que hasta hace poco solo vendían tradición, ¿no? En el caso del Salón del Chocolate de París, por ejemplo, lo vemos como muy claro, ¿no? Cuando vemos a Pralú, a Bonat, esas marcas que hasta hace poco lo único que te vendían era tradición, ¿no? Eran las marcas más importantes de esos países, ¿no? Entonces ahora estamos viendo que para triunfar también el consumidor final estaba valorando storytelling mucho más complejo, ¿no? Desde la ecología hasta que está salvando a un pájaro específico de un ecosistema, hasta que todo ese tema que ya habían adelantado, el tema de fair trade, ¿no? De que los ingresos van para del comercio justo, que bueno, que eso es muy, muy francés, lo de fair trade. Aquí en España quizás lo de fair trade no es tan, ¿no?, popular, ¿no? Sin embargo, bueno, el fair trade sigue siendo un sello, bueno, que da cierta legitimidad. El tema de la sanidad, ¿no? Y siempre lo comento por el tema del cadmio. Me encantaría que los que hoy nos acompañan nos aclaren un poco con el tema del cadmio, ¿no? Porque ahora que vamos a ver una tendencia de chocolate para la salud o vinculado con la salud, o sea, el gran tema de los próximos años va a ser la salud. Definitivamente el cadmio, que por ejemplo en casos como Madrid, como España, no son tan importantes. Aquí no se habla tanto de cadmio como en Holanda o como en Inglaterra o como Alemania, ¿no? Pero porque aquí obviamente la mayor cantidad del cacao que se importa es el cacao africano, ¿no? Entonces, bueno, el cadmio todavía no es un gran tema, no hay mucha paranoia, pero probablemente puede ser usado también por las grandes empresas de chocolate aquí y decir para digamos que ralentizar el boom del bean to bar o el boom del chocolate fino hecho en origen, ¿no?
El tema de la detección de metales, lo estamos viendo también que está tomando auge, no tanto el tema de metales pesados como el cadmio, sino el tema del metal, de detección de metales en los obradores donde se hace chocolate, ¿no? En cuanto a cadmio, pues, mi invitación es que busquen o que se alíen desde el primer momento con un laboratorio que pueda tener, que pueda ser comprobado, que tenga vínculos con Europa, que tenga un partner que sea, digamos, en Europa. Pero en el caso de la detección de metales, es un filón allí que estamos viendo, ¿no? Que las autoridades empiezan a echar ojo un poco porque, claro, la maquinaria con la que se hace bean to bar suele ser una maquinaria muy a, muy a medida, ¿no? Y esa maquinaria, como es tan novedosa, pues sí es verdad que las autoridades pueden empezar a requerir que los obradores o los lugares donde se hace tenga en la última fase la detección de metales, ¿no? Entonces, un detector de metales creo que cuesta ahora mismo el más barato 1.500 euros, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí porque va a ser relevante, ¿no? El tema bacteriológico, yo estoy, por supuesto, muy paranoica porque yo hago catas todos los sábados. Llego alrededor de 3 catas cada sábado, más las catas que hago para las empresas, ¿no? Entonces, eso hace que yo abra muchas tabletas de chocolate, y esto es lo que yo me estoy encontrando, no sé si lo he visto, en cada vez más en las tabletas de chocolate bean to bar, hechas en Europa y hechas en origen, ¿vale? Es un tema gravísimo que me estoy encontrando, o sea, en mi empresa, que es una empresa de experiencias con relación al chocolate, ha implicado una pérdida, ¿no? O sea, yo he perdido dinero porque cada vez más veo esto, ¿no? El tema de la desbacterización está siendo un gran issue de las tabletas que incluso llegan, las que llegan de origen, llegan bien empacadas, etcétera, etcétera, y las abrimos y nos encontramos esto. O sea, yo puedo decir que yo a la semana puedo abrir unas 100 tabletas, ¿no? De bean to bar solamente y de diferentes orígenes, y el tema bacteriológico aún no está resuelto. Entonces, este tema, o sea, en mi caso, bueno, quizás puedo ser más, un poco más flexible, pero el tema de, con el distribuidor sí son como mucho más estrictos, ¿no? Entonces, en cuanto empiezan a ver tabletas con defecto, ya simplemente paran la operación y dicen que no vuelven a trabajar, digamos, con vosotros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues hay una grandísima diferencia. Hay mucha, bueno, mucho intrusismo. Ahí hemos partido de que esto no era tan importante. Obviamente una desbacterizadora cuesta lo que cuesta. Pero nosotros, de hecho, estamos desarrollando un protocolo para pequeñas marcas de chocolates para que puedan desarrollar medidas de desbacterización a pequeña escala, ¿no? Que este tema no está resuelto ni siquiera en las grandes, o sea, ni siquiera en las grandes chocolateras, ¿no? Sin embargo, las grandes chocolateras o las chocolateras que están aquí, están en Europa, normalmente pueden tener una respuesta como más rápida. Es como, ah, bueno, retiro este lote y te mando inmediatamente un lote nuevo, ¿no? Pero en el caso de chocolates que vienen de otros lugares, sí es mucho más difícil y ya empiezas a entrar en un terreno en el que prácticamente pierdes el distribuidor. Es muy, muy factible que el distribuidor diga, mira, paso, ya, o sea, tengo 3 lotes que vienen con defecto, no quiero que esto afecte mi imagen, y así que bueno, lo digo porque empieza a ser un tema bastante preocupante. El tema del chocolate, de definir un nicho, ¿no? El tema del chocolate y la salud está siendo el gran nicho. El chocolate con superalimentos es un nicho también importantísimo, ¿no? Porque hoy, a pesar de que vamos a hablar con una persona, con una jefa de compra de una tienda gourmet, las tiendas gourmet prácticamente son casi que una cosa prácticamente anecdótica dentro de los retail, ¿no? Todo lo que sea orgánico, bio, ecológico, y que sobre todo esté vinculado con la salud, puede entrar a otros retail, que es el tema de los supermercados bio, orgánicos, ecológicos, y nada más en España estamos hablando de casi 4.000 de esos puntos de venta. O sea, si bien por ciudad hay 4 tiendas gourmet, 5, 10, 20, ¿no? En el caso de los supermercados bio, o sea, prácticamente hay 3 o 4 por cada barrio, por cada zona, ¿no? Entonces, si desde origen
tú puedes ya partir a ese nicho y ir a ese nicho, de verdad que es muchísimo más atractivo. De momento ahora, en este nicho, los reyes son los alemanes, ¿no? Que tienen estos chocolates, que le ponen superalimentos. También hay algunas marcas españolas que están intentando hacer chocolates con superalimentos, pero sobre todo los que están en países andinos, que ya tienen los superalimentos en su entorno, sería interesante que empiecen a explorarlo y que salga desde origen ya con el nicho definido a que va a estos supermercados, ¿vale? Porque además estos supermercados también tienen un recorrido mucho más largo con respecto a la compra, a la venta online, ¿vale? Entonces, digamos, esa es mi idea feliz de negocio que se les voy a dejar hoy. Cosas con cúrcuma, con moringa, con chía, incluso cuando el porcentaje es mínimo, ya empieza a ser un atractivo de compra bien importante, ¿no? Eso lo digo porque sí, el tema del chocolate fino siempre se ha ido al tema del sabor, ¿no? Nunca le hemos dicho al consumidor que el chocolate fino es bueno, es mejor para tu salud, ¿no? Entonces, dado que después de la pandemia viene la paranoia, este nicho es probablemente el que va a crecer y sobre todo vinculado con superfood, ¿vale? Entonces, sigue siendo España o Europa un mercado de chocolates oscuros, cada vez más oscuros, es decir, del 70% ya al 80%, incluso hemos visto un repunte de 100%, ¿no? Entonces, lo digo porque todo el tema de la leche, ¿no? Yo no sé si saben que la leche en España está prohibido reintroducir leche, incluso si viniese de un país europeo, yo creo que Samir tiene un cuento más importante con el tema de la leche. Entonces, nada de productos con leche, eso es prácticamente un imposible, ¿no? Reintroducir productos con leche en Europa. Pero aparte, ha coincidido con el poco interés del consumidor con respecto al chocolate con leche. Así que cada vez chocolates con más alto porcentaje de cacao, 70, 80, incluso vamos a ver una tendencia de 100%. Bueno, tenéis que conseguir un distribuidor, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue un distribuidor? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Existe el amor a primera vista, ¿no? Y eso normalmente ocurre en las ferias, ¿no? Hay distribuidores que empiezan, o a personas que quieren empezar a distribuir chocolates y que tienen ya nichos, ya tienen sus clientes, ¿no? Normalmente los distribuidores tienen clientes que tienen que ver o con el mundo gourmet y más recientemente con el tema de las cafeterías de especialidad, ¿no? El tema de los specialty coffee, ¿no? Ellos empiezan a requerir chocolates que repliquen un poco el storytelling del café de especialidad. Entonces, bueno, importante saber la legislación, los acuerdos comerciales entre países, saber qué impuesto tienen que pagar. Creo, no sé si se conectó hoy Daniel Mas, que trae la marca Ama de Brasil, ¿no? Y bueno, ha sido muy, muy, muy costoso el tema de traer una marca brasilera, porque, bueno, no solamente ha tenido que pagar el novatado, ¿no? Hacer ese primer envío, sino porque también en el caso de Brasil sí hay un impuesto que no lo tienen los países con los que hay acuerdo económico, como Colombia, Ecuador, etcétera. Brasil funciona diferente, ¿no? Entonces, bueno, tenéis obviamente que contemplar el tema del envío aéreo, porque de momento el chocolate se envía por avión, ¿no? Entonces, bueno, este es importantísimo. Sin embargo, bueno, yo sé que Ecuador, y lo he visto porque está Carolina Núñez ahí, no sé si nos puedes contar, ¿no? Se habla de una especie de contenedor soñado, ¿no? De un contenedor que puede empezar a llegar con varias marcas, o pues se cree una marca específica de Ecuador y que puedan traernos sus chocolates en un contenedor. Bueno, el tema es que el precio final del chocolate en Europa, al menos de la barra de 70 y de 100, sigue siendo, bueno, de unos 5 o 6 euros, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto y lo que nos contó Denis en Chocoba es que hay una gran diferencia entre el chocolate, entre lo que tú estás dispuesto a pagar para un chocolate que tú te vas a comer con respecto a un chocolate que vas a regalar, ¿no? Él dice, para comer, para consumo propio,
no te puedes mover prácticamente nunca de entre los 5 y los 6 euros. Nunca. O sea, ese es el tope. Yo no sé si vuestras experiencias, me encantaría escucharlas, es diferente. Pero si tú consigues que tu chocolate sea o vaya desde el principio ubicado en el segmento regalo, puedes incluso montarte por encima de los 7, incluso de los 10 euros, ¿no? Y yo lo veo muy claramente con una marca húngara que se llama Chocomet, y que ellos, sus tabletas son muy grandes, ¿no? No sé si creo que son casi 200 gramos, y ellos ya se montan por encima incluso de los 10 euros, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubican? En los aeropuertos, ¿no? Ese es su retail más importante. Entonces, ya ellos desde el inicio, es un chocolate para regalo, y desde el inicio ya saben que pueden variar un poco, moverse un poco con el precio, ¿vale? Entonces, eso sí sería genial. Si tienen un empaque que parezca un regalo y que sea fácil entenderse como regalo, o que pueda incluso sugerirse que esto es para regalar, la fluctuación con respecto al precio final es mucho más interesante, ¿no? Y él nos comentaba un poco el tema de Chocolate Tree, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que en Europa triunfa este tipo de iniciativas, es decir, chocolates que tú no tengas que explicar, que desde fuera tú sabes que este es un chocolate con fruto rojo, fin. Y que además, importantísimo, es una obviedad, pero aquí triunfa todo lo que tenga en el empaque algo dorado, papel dorado, todo lo que triunfa. En este momento, en Europa tiene algo de papel de oro, creo que le dicen, porque naturalmente tú aquí entiendes que esto puede ser para regalar. Entonces, nosotros hemos estudiado muchísimo el caso de Chocolate Tree, ¿no? Porque, bueno, tiene unas tabletas que son muy, 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 muy exitosas. Especialmente esa línea de chocolate con whisky, con mezcal, con ron, etcétera, etcétera. Esa línea se ha entendido como el regalo ideal para el día del padre, para el papá, para el hombre, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien quiere triunfar en Europa, ya sabe, tiene que ponerle dorado a la etiqueta y definitivamente intentar, ¿no?, hacer esas tabletas con maridaje o con pairing con bebidas alcohólicas, ¿no? Porque, bueno, quizás es el dicho del adulto o del papá o, bueno, del regalo, ¿no? Pero, bueno, la feria, y ya con eso voy a terminar, ha sido una gran vía para probar el mercado europeo. Porque para las ferias, si hay bastante, son bastante más flexibles en aduana, ¿no? Porque tú puedes traer hasta 50 kilos en aduana. Entonces, en ese momento es importante si tienen alguna relación con alguna oficina comercial. Yo sé que los que están aquí ya van a hablar de esa transición con las oficinas comerciales. Es interesante porque las oficinas comerciales, ya ellos han firmado ferias que a veces no tienen directamente que ver con chocolates, sino que tienen que ver con flores o con exportación o las mismas ferias de turismo. Entonces, las ferias pueden ser una gran vía para probar el mercado europeo, para saber qué adaptación tengo que hacer a mi mercado, si yo tengo un premio y la gente le suena, los premios son importantes, pero no generan más ventas, si tengo algún logo, alguna certificación, si mi empaque se adapta, si la gente lo entiende, si lo lee, etcétera, etcétera. Entonces, la feria ha sido una excelente oportunidad y hay gente, no solamente en América Latina, sino incluso en Estados Unidos, que ha desarrollado su estrategia con respecto a la feria. Entonces, vienen una vez a la feria, desde a Chocoa, que por eso le digo Chocoa o Salón de Chocolate, etcétera, etcétera, y saben que hay un bar que se vende solamente en feria, ¿vale? Entonces lo digo porque, bueno, si tú no eres muy, muy grande, traerte tus 50 kilos y venderle uno en la feria puede ser interesante, puedes compartir stand, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que ha aparecido en los últimos años es que estos productos o los chocolates finos se han empezado a vender en tiendas de souvenir, ¿vale? Esa es importante porque esas son, hasta hace poco, países como España. España recibió el año pasado 83 millones de personas, de turistas, ¿no? Entonces, la tienda de souvenir ha empezado a ser también el gran punto de venta. Bueno, para terminar, y va a darle paso a los colombianos. El storytelling, ¿no? Nosotros hemos evaluado muy de cerca esta marca, que es la de Tony Chocolonely,
Son este colores, no sé si saben, que son una, son cuatro amigos o dos amigos periodistas que no tenían nada que ver con el chocolate, su background no tiene nada que ver con el chocolate, y desarrollaron esta marca un poco de juego, un poco porque, bueno, era criticando al tema de la esclavitud infantil. Desarrollaron este sello y ahora han firmado, bueno, hace un par de años, con Barry Callebaut, que les hace sus tabletas. De lo interesante es que también han implicado una alianza con Albert Heijn, no sé si han estado alguna vez en Holanda, son los supermercados, digamos, más importantes de Holanda, y gracias a esta alianza y a su posicionamiento y a su storytelling, porque ese libro que estamos viendo allí es lo que ellos tienen en los puntos de venta, y ahí le cuentan el cuento de todo lo que ayudan en África, y además han conseguido ubicarse como el souvenir ideal en Holanda, porque tienen una tableta anaranjada o de color naranja. Entonces, interesante, nosotros nos fijamos mucho en esta marca porque estamos viendo que en Europa lo que triunfa es storytelling, o sea, es contar un cuento. No sé si saben, pero Sony tiene, realmente es una oficina de 5 personas en Amsterdam, es un loft con 5 personas y ya. Y ellos se han superado, en el caso de Holanda, en ventas a Nestlé. No lo digo porque bueno, a veces ver lo que está haciendo otras marcas puede ayudarles. Son tabletas grandes que además se genera una tendencia de cuando entra Tony, de alguna manera anula todos los chocolates que puede haber en una tienda, ¿no? Porque su precio creo que es de 3.50, es muy grande y tiene un storytelling vinculado, entonces hace que cualquier tableta, incluso la de Chocolate Tree, que creo que llega a costar 6 euros, desaparezca, ¿no? Entonces estamos viendo una tendencia muy importante de lo que está pasando con Tony. No sé si está Hanna por ahí, Hanna estaba invitada, ella es la distribuidora de Tony, pero digo que el storytelling puede ser incluso muchísimo más importante que cualquier tema vinculado al empaque, el tipo del cacao o el origen del cacao, ¿no? O sea, si realmente tú tienes un storytelling fuerte que tenga que ver con esclavitud, que tenga que ver con trabajo forzado, que tenga que ver con la mujer, que tenga que ver con la ecología, es definitivamente un punto para potenciarlo, y sobre todo, bueno, ahora el tema de la salud. Bueno, ahora hasta aquí llego. Si me quieren buscar, pues ya saben, helenchocolate.es. Ahora vamos a darle la bienvenida a los colombianos. Que tienen una marca, que trabajan desde cacao, no sé si están por ahí, chicos, para que nos cuenten de su marca y sobre todo de su paso a Europa. Bueno, bienvenidos. Camila, hola, ¿cómo están? Soy Juan Diego Suárez. María Camila y Juan Diego de Tuago. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Nosotros somos Juan Diego y María Camila Suárez, somos dos hermanos que decidimos emprender y crear empresa alrededor del tema del cacao y del chocolate. Nos presentamos primero y ya después les explicamos un poco cómo ha sido nuestra experiencia en el mercado europeo, cómo fue todo el proceso de llegar, de buscar clientes, de abrir nuevas oportunidades de negocio. Nosotros ahorita estamos situados en Bogotá. Todo empieza porque en nuestra familia hay un cultivo de cacao. Al principio pues se vendía todo localmente, se vendía a copiadores que vendían a empresas más grandes. Empezamos a ver un fuerte potencial en todo este tema. Al principio solamente estábamos en temas de cacao y después ya construimos lo que es nuestra marca Sagu Chocolate. Todo esto empezó con nuestro papá y un día vimos que él estaba necesitando como una mayor ayuda en el tema de la comercialización del cacao. Entonces, un día le dijimos, nada, ven, te ayudamos, y empezamos a comercializarlo mejor. Vimos que él tenía una excelente calidad en lo que nos decían nuestros clientes, ya que nosotros en ese momento no teníamos mucho conocimiento acerca de cómo era todo este tema de las variedades, fermentaciones, secados, tipos. Entonces, todo esto nos llevó a tener una inmersión express y demasiado profunda en todo este tema, que nos llevó a conocer mucho más acerca de... Entonces, digamos que nos terminamos como... complementando totalmente. Y empezamos a mirar oportunidades nuevas de nuevos mercados de
Se detuvo. A ver, es que la conexión está rara. A ver, si queréis quitar la imagen para poder escucharlos mejor. Ese es el tema de Latinoamérica. A ver, chicos. Bueno, los voy a... A ver. Vale, vamos a esperar a ver si se pueden reconectar. A ver. También, yo tuve... Sí. Bueno, no, sí, pasa que yo tuve que cambiar mi mi tema de internet al que tengo el teléfono, porque era más estable que el que tengo por fibra óptica, imagina. Claro, claro. Es que América Latina, ¿no? Tiene este drama con el tema de internet, ¿no? No sé si Alejandro, ¿estás estable con tu internet o... Pues ¿Alejandro? Yo espero que sí. Ah, vale. Bueno, ya volvimos. Sí. Ok, ya volvimos. A ver, chicos, sigan. Adelante. Aprovechar que está el internet. Sí, los temas tecnológicos. Bueno, nada, entonces estábamos mirando que acá en Colombia el consumo no es muy alto de cacao y de chocolate como tal. Siempre se han manejado barras de muy pocos porcentajes de cacao, es decir, el tema, las barras más vendidas son chocolate y leche con pocos porcentajes de cacao. En los últimos años... Listo. En los últimos años sí ha venido aumentando ese consumo, pero igual esto nos lleva a buscar nuevos mercados y a buscar nuevos consumidores que realmente vean el valor agregado de un producto. Vemos a Europa como un mercado muy potencial hace más o menos 2 años. Nosotros empezamos hace 4, pero hicimos nuestra primera exportación hace 3. Hace 3 años. Y fue bastante... Bueno, no es lo que uno espera cuando uno empieza un negocio, porque nosotros al principio uno empieza como a ver mercados más grandes donde podamos llegar. Entonces uno dice, queremos llegar primero a Estados Unidos, queremos llegar primero a París, queremos llegar primero a Bélgica, a Suiza. Pero fue bastante, no sé, cómico que nuestro primer país de exportación haya sido República Checa. Algo donde todo el mundo, las personas decían, qué raro, ¿cómo hicieron para llegar allá? Y nosotros... pudimos llegar allá fue con el comercio de cacao y nosotros exportamos allá es cacao tostado y también nuestros productos de chocolate, nuestra marca. Entonces, lo que nosotros hemos llegado a hacer con todos nuestros importadores, distribuidores, ha sido como un gana y gana, en que nosotros los apoyamos con una excelente materia prima, pero entonces también ellos nos están apoyando con todo el tema de comercialización. Entonces, ellos ya eran una familia chocolatera de hace, creo que es como la cuarta generación, si no estoy mal. Ellos se encuentran en toda República Checa, una parte de Alemania, Emiratos Árabes. Ellos también están muy enfocados en una parte que tú decías, Helen, que era las tiendas de souvenir, en el que se consume una inmensa cantidad de chocolate. Entonces, pues todo eso nos ha llevado a un crecimiento bastante... bastante chévere, y después hemos empezado a abarcar diferentes países gracias también a las ferias. Después de nosotros, al principio ya nos dimos cuenta que teníamos que tener un rubro especializado para solamente viajes y ferias. Si uno no está con eso, es casi imposible poder llegar a nuevos mercados. Sí, pues ahorita la competencia está muy fuerte, entonces... sí es importante uno poder estar muy pendiente de las tendencias, de todo lo que nos contabas también ahorita, del tema de empaques, que también lo hemos vivido. Hemos hecho adaptación de empaques a diferentes mercados porque cada mercado demanda algo distinto, no todo el mundo percibe lo mismo. Por ejemplo, acá en Colombia, cuando decíamos al principio chocolate artesanal, mucha gente no sabía que pues, era un chocolate especializado de pequeños baches y que realmente íbamos en toda la cadena, sino la gente muchas veces acá en Colombia cuando uno dice artesanal lo relacionan es como algo más casero, algo no tan profesional. Entonces sí nos tocó adaptarnos a diferentes mercados, incluido el propio nuestro que es Colombia, y pues a nivel internacional también lo vivimos, que resaltamos mucho Europa,
que el consumidor está muy abierto a productos que no sean fabricados en Europa. Es decir, a productos que vengan de mercados, podemos llamarlos exóticos, como los asiáticos o los latinoamericanos. Entonces creo que para nosotros ha sido una ventaja que la gente pues también esté abierta a nuevas posibilidades, a nuevos sabores, que son, pues que vimos que es una tendencia muy importante a nivel internacional también. Entonces, no solamente barras planas de chocolate, sino también incluir otro tipo de chocolates, nos ha ayudado mucho a estar en diferentes mercados y a seguir vigentes, a seguir también el tema de apoyo a los agricultores directamente. Entonces, como te mencionaba al principio, nosotros al principio solamente comercializábamos nuestro origen, que nuestra finca es orgánica certificada, pero también vimos la necesidad internamente en nuestro país de apoyar a otros agricultores, apoyar asociaciones que lo están haciendo supremamente bien, y creo que esto es muy importante también comunicarlo. Asociaciones que están totalmente centradas en el tema de sostenibilidad ambiental, de asociatividad, que es un tema muy importante acá en Colombia, que no solamente no es un solo agricultor, sino son muchos cacaocultores juntos tratando de llevar su producto al exterior. Después, y de muy buena calidad, con bajos niveles de cadmio, todo. De cada asociación hay alrededor casi de 200 a 300 familias. Aquí en Colombia la mayoría de los cultivos de, digamos, de cada familia se encuentra de 2 a 3 hectáreas. Entonces, digamos, por eso es que se genera toda esa asociatividad. Y lo que nosotros damos es a todos nuestros consumidores, damos es un comercio directo y real, con trazabilidad completa. Porque a veces nosotros nos hemos encontrado con varias personas que ya le han perdido lastimosamente la credibilidad a tantos sellos. Sabemos que son importantes, que venden, pero hay veces, gracias a, pues a marcas ya muy, muy gigantescas, han hecho que toda esa credibilidad se pierda, porque, pues, bueno, hay un tema difícil. Ahora, sí quería que nos contaran, yo sé que, primero, ¿qué exactamente exportan a República Checa? Además de cacao, me imagino que ha sido, bueno, yo te doy el mejor cacao posible y tú me ayudas a introducir si son tabletas de chocolate, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que vosotros han enviado? Yo sé que ustedes son muy eficientes con el tema de que si una tienda te hace un pedido, ¿no? Creo que son 2-3 días que lo pueden mandar de Colombia y llega. Y me encantaría también, yo sé que vosotros habéis estado en Estados Unidos, ¿no? En una feria en Estados Unidos y vieron todo lo contrario. El consumidor estadounidense quizás no valora tanto, ¿no?, lo que está hecho en América Latina. Entonces, que nos cuenten esos tres temas. Entonces, como decías, hemos generado un vínculo con nuestros distribuidores. Entonces, al principio empezamos solamente con cacao. También hacemos productos intermedios como tostión, pues de acuerdo a las curvas de tostión que nos exigen nuestros clientes, nibs de cacao, masa, coberturas y también las tabletas de chocolate ya como producto final con nuestra marca. Eso es lo que hemos venido manejando. También en las tiendas de ellos también se encuentran nuestros chocolates como tal ya terminados. Y también hemos venido pues trabajando en todo el tema de mirar otros mercados. Entonces, esa fue una de las opciones. Y pues Colombia, por la cercanía con Estados Unidos, uno siempre mira como... Pasamos a Estados Unidos. Nosotros también estamos exportando. Ha sido, bueno, algo que también tú lo dijiste en el tema de distribuidor. Ahí nosotros también nos hemos encontrado con diferentes distribuidores. Pues es nunca perder uno el foco de estar siempre molestándolos hasta que hay unos que sí han sido como de amor a primera vista, como tú lo dijiste, y hay unos que ha tocado un poco más de trabajo, pero son buenos porque hay unos que están muy especializados, digamos en República Checa, allá estamos con toda nuestra gama de barras de chocolate, pero digamos en Reino Unido nosotros exportamos cacao en grano y tenemos dos distribuidores distintos, uno que está comercializando todos nuestros productos bañados en chocolate y hay otro que solamente está comercializando nuestros productos libres de azúcar. Lo mismo en París, ahí en Francia. Hay otros que solamente por su ideología y por su forma, no sé, de promover las cosas, él solamente está comercializando nuestros productos de chocolate
puro, y hay otra persona que está comercializando los productos de chocolate de sabores, y cada uno tiene como su nicho y su entrada a diferentes mercados. Claro. Lo mismo a España. Nosotros en España pues ya estamos con, ya teníamos nuestro primer pedido de una gran superficie, pero lastimosamente por el tema de la pandemia se nos paró. Pero también, ¿Eran barras también? Sí. Qué bueno. Okay. Y, pero ahorita en más o menos un mes ya va a llegar un contenedor que nosotros vamos a estar enviando a Europa para poderle dar el, no sé, una ayuda a todos los chocolateros, intermediarios, Bintuar, que nos vamos con sacos de cacao de 25 kilos, cajas de cobertura de 20 kilos, nips de 20 kilos, masa de cacao también en 20 kilos, para que de toda parte de Europa pues lo puedan tener en un poco más cerca. O sea, que en ese contenedor, digamos, comparte cacao seco, ¿no? O tostado, con producto terminado. Vamos en eso y vamos en pequeñas presentaciones. Vamos a tener una ubicación en Valencia, okay, donde no necesitan pedir grandes cantidades ni 500 kilos, que era como anteriormente también el tema de cacao se exportaba al mínimo, que lo llevábamos también por vía aérea, un pallet de 500 kilos, sino que ahora van a tener la opción de tener, si necesitan 25 kilos, lo pueden pedir inmediatamente y pues ya va a estar en Europa. Ok. Ya que nosotros lo pudimos hacer con estas barras de chocolate que nosotros las enviamos de aquí a cualquier parte de Europa, de Estados Unidos, y en 3 días la van a tener allá a un costo excelente de envío, pero pues ya cuando se hacía, digamos, un tema más comercial, ya era un poco una subida de precios importante, digamos, para los chocolateros que querían cacao o masa de cacao, ya que las barras de chocolate sí nosotros podíamos un poco trabajar con ese tema del costo. Pero ya después cuando uno tiene que darle y ayudarle un poco más a los chocolateros, ahí era un poco más difícil. Entonces esa fue nuestra decisión ahorita para entrar un poco más fuerte a Europa, en darle toda esta facilidad a los chocolateros y que puedan tener un producto de excelente calidad. Vamos como con alrededor de los 6 departamentos con los que nosotros trabajamos aquí en Colombia, las asociaciones, un impacto directo y real, que ellos tengan la certeza que están favoreciendo muchas familias agricultoras aquí en Colombia. Sí, okay. ¿Y siempre es cacao tostado o también no, seco? No, ok. También seco, sí, tostado. Nips y masa de cacao. Ok, ok. Y ese es como es su catálogo de productos en el que incluyen también sus barras, ¿no? Sus tabletas. Exactamente. Okay. Guay, perfecto. Bueno, ahora vamos con Samir. Quédense por ahí. Todas las preguntas que tengan, los que están escuchando, por favor, empiezan a activar el chat, porque ellos se pasan por el chat a contestarlas. Así que, por favor, todas las preguntas, vamos a escucharlas en el chat. Ahora tenemos a Samir. Gracias, chicos de Colombia, Sagu. De verdad, un éxito la barra sin azúcar. Importantísimo, porque aquí también es tendencia el tema sin azúcar, mucho más que el tema de la stevia, porque la stevia ha sido un tema y ya yo creo que es una tendencia que quizás va a ser derrotada por el 100% o simplemente por chocolate sin azúcar, ¿no? Con frutas o con infusiones, pero sin azúcar. Samir es el CEO de Cacao Suyo. Cacao Suyo probablemente fue mi amuleto cuando empecé en todo esto. Fue de las primeras tabletas de chocolate Bintuar que conocí de Perú. La primera me la llevaron de Bélgica a Venezuela, Venezuela a Perú, y de Perú vino para acá. Porque recuerdo, no sé si había un lote que se hizo en Bélgica o algo así, pero Cacao Suyo, ¿no? Cacao Suyo fue una de las primeras marcas de chocolate Bintuar en Perú, completamente en Perú. Y quizás fue marcó tendencia y por eso tiene todos esos premios que tiene atrás y está ahí fanfarroneando Samir con sus premios. Están en 6 países en Europa, sin embargo, probablemente no es el mercado más atractivo. No sé, Samir, cuéntanos cómo ha sido de qué va Cacao Suyo y, por supuesto, cómo ha sido el tránsito o su entrada a Europa.
Gracias, Helen. Y la verdad, bueno, saludos a todos. En realidad, cada empresa o cada marca tiene su propia historia y eso es lo bonito, ¿no? Como la pareja de hermanos de Colombia, ¿no? Que empiezan con tener el cacao y ya produciendo cacao de familia. Me hace acordar un poco a la familia también Franceschi de Venezuela, que empiezan también con cacao y después las nuevas generaciones vienen y hacen algo ya de valor agregado. Y eso, bueno, les felicito. Ahora, el caso nuestro es completamente distinto. Cacao Suyo, bueno, yo he estado en textiles muchos años y me iba bien y quería, y veía que el Perú, digamos, estaba dejando de producir algodón, pero más bien empezaba a crecer en otras cosas. Entonces dije, voy a invertir en otra cosa en la que voy a jugar. No era mi intención meterme en el chocolate de lleno como hoy lo estoy, pero esto te apasiona, esto te agarra y después ya quieres hacer más chocolate. Chocolate era una cosa que siempre me gustó y hablaba con mis hijas pues, de hacer algún día unos chocolates, les poníamos nombres y todo, y al final lo terminé haciendo, pero ya es algo que me dedico, ¿no? Y entonces nuestra historia viene de vivir en un país que produce cacao. Un país que hoy pues sabemos que tiene muchas variedades de cacao, muchos tipos de cacao, pero nadie estaba haciendo un chocolate fino, nadie estaba haciendo un chocolate que era de calidad de campeonato, digamos. O sea, este mundo de chocolate fino, chocolate bean to bar, o craft, lo que lo quieras llamar, yo creo que más craft es... y hay que poner una buena palabra en español, porque craft es lo que queda, pero en realidad craft es lo que hacemos, es bastante nuevo. Y por ser bastante nuevo nos encontramos con bastantes diferentes cosas que has detallado, Helen, al comienzo, ¿no? Y las podemos tocar un poco. Pero nuestra historia es vivir en este mercado donde hay mucho cacao y nadie hace mucho. Entonces nosotros propusimos ser el primer chocolate de Perú que sea de calidad de campeonato. Y bueno, un poco lo que dice la historia, al final tenemos cerca de 150 premios de International Chocolate Awards, que no es lo que hace vender un chocolate. Esto es verdad, tú lo has dicho, y esto no te garantiza nada. Lo que sí para nosotros es, creemos que eso es algo importante, solo lo creemos porque nos empuja a ser mejor cada año, nos empuja a buscar algo nuevo, nos empuja a asegurar también indirectamente esto que hace. El movimiento nuestro, que hablo nuestro, todo lo que estamos viendo acá contigo hoy día, Helen, es que es un movimiento que busca calidad. El movimiento, digamos, la existencia del chocolate industrial es uno que busca costo. Y por eso que encontramos la realidad de espacios como tiene hoy el Chocolonely, que es un espacio donde hablas específicamente de los más graves problemas. En esta época, después de George Floyd y lo que está pasando, y miramos hacia África, ¿no? Y vemos cómo están comprando niños en la frontera para ser esclavos en fundos de cacao. Entonces, ya esto es un movimiento fuerte en Europa. Yo creo que incluso, no recuerdo el nombre del movimiento, pero en el año 2022 seguro ya han dicho que van a boicotear todos los chocolates, o los chocolates hechos con empresas que compran cacao de estos niños esclavos. Entonces, el mundo está cambiando. Estamos haciendo nosotros chocolate fino que nos importa estas cosas. Y por eso nosotros decimos, making chocolate for all of us who care, chocolate para los que nos importa. O sea, hacemos algo que nos importa, porque sí nos interesa que no existan estas injusticias mundiales, atrocidades, diría yo, compra de niños para esclavos, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando y nosotros buscamos hacer en el Perú un chocolate con este cacao, que sí es sostenible. En países de Latinoamérica tenemos este chocolate hecho con cacao, porque yo estoy seguro que en Colombia, como en el Perú, como en Ecuador, no existe este tipo de esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, eso ha creado pues esto en movimiento internacional, digamos, también para aplacar el crecimiento del cacao latinoamericano, que también tocaste, ¿no?
El tema este cadmio, por ejemplo. Para nosotros consideramos más bien que el cadmio es una barrera comercial más que una realidad, porque ya se sabe que, por ejemplo, el trigo o la papa puede ser tiene mayor contenido de cadmio que el cacao. Lo que discuten en Europa es que el cacao pues tiene... se comen chocolate, los niños comen chocolate. Y yo digo que los niños no comen papas fritas, no comen pan, lo comen mucho más que el chocolate, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos sentido golpeados en ese sentido. Ahora, hay zonas que no tienen. Por ejemplo, en el caso de Perú, en el norte de Perú sí existe presencia de cadmio en el cacao, altos, y en el sur nada, ¿no? Entonces, pero estas son cosas que se van descubriendo y se van viendo en el tiempo, ¿no? Yo, si hablamos de tu tema, Helen, hoy de cómo vender en Europa, bueno, te digo nuestra historia. Nosotros lanzamos nuestro chocolate en septiembre de 2013 y en una feria del Perú. Y inmediatamente nos invitaron a participar en el Salón del Chocolate en París. Y de esas cosas tuvimos, digamos, una aceptación increíble, que nosotros chiquitos, de un pequeño stand dentro del stand del Perú, nos venían de todas partes diciendo que esto era lo mejor de la feria. Y la verdad que mi socio y yo nos mirábamos, porque nosotros no hemos sido chocolateros, éramos lo que habíamos hecho es invertir un año y medio en conocimiento, y eso fue lo nuestro, quizás un poco diferente. La mayoría de la gente toma y ve cómo se hace chocolate, y dice, se compra cacao, se tuesta, se hace todo esto. Entonces nosotros, sí, bien podíamos saber eso, no fue nuestra receta. Nuestra receta, vamos a invertir en conocimiento. Y en eso lo que hicimos es traer a alguien de Venezuela, que sí sabía muchísimo más que nosotros, la querida Gladys Ramos, que es una de las top del mundo, y hasta ahora trabaja con nosotros. Y un año y medio nos involucramos en conocer el cacao. ¿Qué genética podría ser buena? ¿Cómo catar el licor de cacao? ¿Cómo catar chocolates? Entonces, recién después de año y medio de esto, es cuando lanzamos un chocolate. Y lo que nos encontramos, curiosamente, es que la mayoría de los que hacen chocolate no hacían lo que hacemos nosotros, que es nuestra propia post cosecha. Y creo que eso es lo que ha dado diferencia entre nosotros. Nosotros decimos... con un buen cacao, un mono hace un chocolate. O sea, cualquiera puede hacer un chocolate bueno, porque no depende de nosotros. Nosotros no hacemos gran chocolate. La naturaleza nos dio un cacao espectacular, y lo que la mayoría ocurre, la mayoría de los casos, es que ese cacao termina estropeado en el camino, desde la cosecha hasta terminar la post cosecha. Ahí un buen cacao genéticamente espectacular termina siendo regular o malo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que siempre se ha hecho con las recetas clásicas, digamos, recetas europeas: un tostado bien alto, una agrega de vainilla y conchados de 72 horas. Y eso para nosotros es una aberración, porque en el proceso de hacer chocolate para nosotros era un procesado mínimo para llegar al micraje, a que queremos, pero que sí sea mínimo para que se mantengan todos esos sabores naturales del cacao y no encubrir los defectos de esas post cosechas, malas cosechas. Hasta ahora sigo viendo, por ejemplo, fotos en diferentes países donde, orgulloso de su cacao, maravilloso, y muestran las mazorcas maravillosas, o si no, el cacao ya sería las mazorcas, están podridos, como niliasis, con otras podridos, y están ahí mezclados entre todo, y orgullosos, ¿no? Entonces, eso es lo normal, probablemente, la mayoría. Pero nosotros lo que descubrimos es que tenemos que cuidar todo el proceso. Entonces, tuvimos, aparentemente eso llamó la atención en el sabor, porque nosotros teníamos solamente cacao molido con azúcar y chocolate, y eso llamó la atención. Y hubieron noticias y cosas de internet que todavía se encuentran, ¿no? Que decían eso de cacao suyo, y nosotros nos mirábamos, como digo, y no sabíamos lo que hemos hecho. Lo único que habíamos hecho es hacer caso a lo que nos había enseñado nuestra maestra Gladys de Venezuela.
¿no? Que es cuidar el producto desde principio a fin. La lógica para nosotros era, si el chocolate, la mayor cantidad del chocolate es hecho pues, con cacao, lo que hay que cuidar es ese insumo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para mantenerlo desde el árbol hasta la barra de la mejor manera? Y resultó que era la post cosecha, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vendemos? Ahora, ¿cómo vendemos? ¿Cómo llegaste a Europa? ¿Cuál es tu mercado? ¿Qué significa realmente? ¿Vale la pena poner todos los huevos en esa cesta? ¿O intentar más bien, si estás en América Latina, irte a Estados Unidos? ¿Cuál es tu respuesta? Mira, la verdad que cada marca ha tenido diferentes historias de éxito o digamos experiencias en general con diferentes países, ¿no? Nosotros estamos por ver algunas cosas en Europa, por ejemplo, inmediatamente fue nuestro primer mercado, porque caímos al mes de lanzamiento, caímos en Europa, claro, desde el Perú, en la primera presentación ya estábamos exportando a Japón porque hubo un japonés, Koji Tsuchiya, que tiene una marca que se llama Teobroma, que le fascinó nuestros chocolates, por eso saltar feliz, dándole a comer a Bonat, que estaba también presente, Stefan Bonat, estaban chocolateros de Europa famosísimos en este evento en el Perú, y se fue feliz llevándose nuestro chocolate a Japón. Entonces, eso fue de las primeras fechas que lanzamos la marca. Después, las primeras fechas que lanzamos, que visitamos, fue el Salón del Chocolate, y fue Clerby Mandón, que tenía una distribuidora, es una Marru, distribuía diferentes marcas también, en Francia, y fue nuestro primer medio de distribución. Pero de ahí vinieron varios, precisamente por temas se iban conociendo por ferias o por diferentes cosas. Nos iban a llamando pues, de Bélgica, Italia, Inglaterra, diferentes mercados que estamos presentes. Poco tuvimos precisamente esa experiencia con España, que fue difícil. Cuéntanos lo de la leche en España, que yo siempre lo cuento, pobres, de verdad, esa primera exportación, ¿no? Vamos a mientras poner el video, a ver si podemos quitarle el audio aquí, para que sí. Esta historia triste tenga... si tengo bueno, la historia, a ver. Sí, lo que pasó ahí es que en el programa de MasterChef, o sea, nosotros vamos a hacer Cacao Tuyo consigue no estar en este montón de países de Europa, sin embargo, hay un momento triste, ¿no? Que hay que destruir un montón de chocolate que llega a España concretamente. ¿Qué pasó? Sí, bueno, precisamente habíamos ganado hace poco, o sea, el mejor chocolate leche del mundo con el Pura Select. No, en International Chocolate Awards había ganado 6 medallas de oro en la final mundial. Solo es esa barra. Entonces, en el MasterChef de España, piden, una de las finalistas para la final, pide hacer su postre con el chocolate. Y Helen, tú me llamaste, creo que fuiste tú, y justo me informaste de este tema. Hicimos todo lo posible para enviar, efectivamente, tratamos de enviar desde Bélgica, cuando fracasamos en mandarlo desde el Perú, porque lo enviamos, y cuando llega dicen, este chocolate tiene leche, sí, tiene leche, y bueno, ¿de dónde viene la leche? Bueno, la leche, le mandamos todos los documentos, la leche era de Bélgica, era leche belga de polvo, en polvo, entonces de la Comunidad Europea. Y entonces no había problema, mandamos todos los documentos y simplemente no permitieron el ingreso. Le tienen mucho temor a la leche, no sé si simplemente no dejan entrar, como tú has explicado también ahora, pero no pudimos entrar y bueno, perdimos eso, tuvieron que incinerar el chocolate, imagino, o se lo comieron, no lo sé. Sí, técnicamente se quemó, ¿no? Lo tuvieron que quemar, pero bueno, da muchísima pena. ¿Qué significa el mercado europeo para tu empresa en este momento? ¿De cuántas, qué dimensión tiene para ti dentro de tu empresa? Bueno, esto es interesante en la medida que tú has mencionado algo
del éxito en tu propio país. Nosotros empezamos, por lo que expliqué, primero a Japón, después en Francia, y estuvimos vendiendo prácticamente el 90% en Europa. Pero después nuestra producción cada vez era más chica y teníamos que incumplir, o sea, no cumplíamos con los clientes. Italia me pedía y le decía, te mando la mitad. Francia me pedía, te mando un poquito, ¿no? Entonces, ese cuando ya estás trabajando y teníamos, o sea, estábamos trabajando en la Coco Town, ¿no? Con tener una producción pequeña y no es sostenible como negocio, pero claro, ganas premios, está bonito, todo, estás ganando fama, pero no dinero y no tienes capacidad de atender. Entonces, nosotros tuvimos que decidir que la cantidad pequeña que hacíamos, venderla donde más margen teníamos. Y el más margen teníamos en el mercado local, que habíamos empezado a abrir y habíamos abierto con éxito. En el Perú no existía chocolate fino, o sea, lo más fino era Lindt. Y bueno, siempre para nosotros que ya estamos en este mundo, el Lindt no es un gourmet en realidad, pero sí tenía esa imagen de países extranjeros. ¡Wow! ¡Lindt! ¡Qué rico! Se derrite en la boca y todo lo demás. Entonces, ese tema se consideraba lo fino, ¿no? Entonces, tú, profeta en tu tierra, o sea, tu mercado ahora más importante es Perú, por encima de Europa. Eso se volvió así. En el tiempo fuimos cambiando la matriz más hacia el Perú porque podemos abastecer bien y cumplir con los clientes en este mercado chico y vender todo con un margen un poco mejor porque no había gasto de exportación y demás. Entonces, así fue cambiando. Ahora estamos nuevamente reabriendo. Ahora nosotros hemos ido de hacer una producción que podía ser 30 kilos cada 2 días, ¿no? Ahora hacemos 45 toneladas al mes, o sea, tonelada y media diario, ¿no? Entonces, ahora tenemos una capacidad mucho mayor y ahora sí buscamos mercados afuera. No solamente buscamos mercados de afuera, sino ahora estamos haciendo marca blanca. Entonces, ha ido cambiando y ya estamos exportando a China, ya ahorita estamos por despachar a Taiwán, pero ya tenemos dos diferentes clientes en China importantísimos y los volúmenes sí son importantes. Entonces, ya son más importantes incluso que Europa, ¿no? Entonces, okay. Cuéntanos un poquito de China, cuéntanos de China. ¿Qué estás explorando de China? Mira que eso ha sido el gran tema, ¿no? El gran sueño de muchísima gente que vende cualquier cosa, poder conseguir colocar en China. ¿Vendes barras de chocolate en China que van directamente de Perú a...? Claro, estoy hablando de cacao suyo, ¿no? Cacao suyo sí. Ya, sí, vende en China. China, Japón, pronto en Taiwán, pero sí he visto experiencias muy positivas, más que en Estados Unidos, más que en Europa, con mercados del Oriente. Por ejemplo, Lizzie de Chatel prefiere estar enfocada en Asia porque tuvo éxito con Taiwán, entonces ya quiere más, y no tuvo éxito en Estados Unidos. O sea, pasar de muchos años ir al Fancy Food Show y todo esto, no tuvo éxito en Estados Unidos y ahora refiere para allá. Entonces, cada uno está encontrando su mercado. Yo estoy entrando recién, Cacao Suyo entra recién en Estados Unidos a partir de julio. O sea, estamos despachando este mes para Estados Unidos, ¿no? Entonces, veremos cómo pasa, pero creo que nos debe ir más o menos decente, pero veremos, ¿no? Es parte de la exploración. China es muy interesante, sin duda, ¿no? Asia es muy interesante. Creemos que puede ser muy interesante también los países árabes. Todo esto está cambiando, pero sí, otra cosa que mencionaste y que puede ser lo que nos golpee en general a los pequeños, la inocuidad. El tema, hasta ahora se habla de sabor, tú lo has dicho, o sea, se habla del sabor, la calidad. Nosotros vemos cómo producíamos antes chocolate, cómo producimos ahora, y decimos, wow, qué miedo. O sea, no es que nosotros tenemos siempre buenas prácticas, pero lo que tenemos que hacer hoy, bajo la certificación que tenemos ahora, HACCP, estamos trabajando en FSC 22000, estamos buscando certificaciones de ISO. Todo esto, lo que nos exigen y las diferencias, viendo, no sé si los perdí, pero se me fue el negro. ¿Están ahí? Sí. Ah, ok, pues se me fue el negro mi pantalla, no sé por qué.
Bueno, entonces lo que nosotros hicimos es antes y lo que hacemos hoy para mantener esa inocuidad es increíblemente diferente y se chequea todos los lotes de todas las barras y claro, estuvimos descubriendo cosas donde estábamos mal. Entonces, lo que creo que es un challenge, o sea, para un reto, para todos nosotros en el negocio de chocolates finos, es sí, lo hacemos en escala menor y por ser así no nos exigen grandes, digamos, exigencias, no nos exigen tanto en el tema de inocuidad, pero pasan cosas como lo que mostraste en esa foto. O sea, sin duda hay problemas, ¿no? Y nosotros, bueno, gracias a Dios, bueno, estamos muy controlados hoy, lo controlamos mucho porque ya estamos fabricando también chocolates para una de las multinacionales más grandes del mundo. Entonces, tenemos que estar controlados y siendo así. Pero yo creo que es un reto y creo que es una dificultad que podemos encontrar más adelante cuando se difunda mucho más el tema del chocolate fino. Bueno, con Samir vamos a hablar en una sesión aparte de su proyecto de conservación ambiental, ¿no? Porque también la empresa va un poco virando hacia eso. Y sobre todo su fuerte de producir marca blanca, ¿no? Si algún chocolatero en algún lugar del mundo dice, mire, yo no, ya no puedo más con el tema de la manufactura, del tema de llevar personal, pero quiere conservar su marca, ¿no? Una manera, yo no sé por qué se ve tan mal, ¿no? El tema de maquilar, ¿no? El tema de decirle a otro, mira, tío, házmelo tú y yo me encargo de comercializarlo, ¿no? Samir y Cacao Suyo han hecho extraordinarias marcas blancas que están en Europa, digamos, llevadas por gente maravillosa, porque, bueno, tú puedes ir y cuidar como un bebé tu cacao y asegurarte que tu marca blanca o de la marca que hace Cacao Suyo para ti puedas tener completo control de proceso. Lo digo porque eso va a empezar a ser importante también para los que están en Europa. Muchísimas marcas en Europa se han visto obligados a cerrar, ¿no? Por este drama, por lo debilitado que ha quedado la economía. Pero, sin embargo, yo lo que siempre defiendo es que no hay que dejar morir a las marcas y puedes conseguir gente que te la maquile no solamente con cacao peruano, sino también con cacao venezolano en Perú. Cosas de la logística. Pero Cacao Suyo, yo lo certifico que lo puedes hacer. Bueno, ahora vamos a tener a Alejandro, que tiene también una historia interesante. Alejandro produce chocolate en México, y que fui una de las promotoras de que se animara a dar el salto y que tratara de llegar a Europa y específicamente a España lo antes posible. Porque mi socia, la mujer de mi vida, que está por ahí, es mexicana, ¿no? Entonces ella le hacía ilusión trabajar lógicamente con chocolate mexicano, como yo empecé trabajando con chocolate venezolano, ¿no? Y para mí era bastante fácil, ¿no? Trabajar con chocolate venezolano, porque, bueno, un poco lo que decía Samir, Venezuela tiene una tradición súper larga y Chocolate es el Rey, que es la coberturera venezolana, ya tenía 100 años en el mercado, Franceschi tiene 300 años trabajando con cacao, entonces para mí era bastante más sencillo trabajar con chocolate venezolano, y Eli, que está por ahí, tenía la misma necesidad, ¿no? De trabajar con chocolate hecho en México o con chocolate hecho en Europa con cacao mexicano, sin embargo era muy, muy, muy difícil conseguirlo. Nos encontramos con Alejandro de Walter y le obligamos a traer su chocolate a Europa, uno de los mejores chocolates del mundo, lo obligamos a que pusiera las filas. ¿Y qué pasó, Alejandro? ¿Cómo es? ¿De qué va Walter Chocolate? A ver, cuéntales a todos. Buenos días, buenas tardes a todos. Samir, saludos. Samir es mi compañero de batallas en todas las expos. Fíjate que viendo la expo, lo que dicen de Colombia y Samir en Perú, las historias son un poco parecidas y al mismo tiempo cada quien tiene su punto. Yo les quiero compartir rápido esta presentación. Y bueno, nosotros somos Chocolates Walter, estamos en México. Nos llamamos así porque el fundador fue un inmigrante alemán, la fundó en 1958
y tenemos una hacienda cacaotera, que es la que ven en la fotografía de abajo, y todo lo que está alrededor son cacaotales. Tenemos 26 hectáreas de cacao en el estado de Tabasco, y ahorita les voy a contar algo chistoso con eso, en el estado de Tabasco, en el sureste de México, hacemos frontera con Guatemala. En Tabasco se produce casi el 70% del cacao mexicano. Entonces, bueno, aprovechando toda esa sinergia, nosotros somos la tercera generación de chocolateros y la quinta de cacaoteros. Y en 1999 fue que empezamos con... nosotros ya nos hicimos cargo de la fábrica, pero enfocados a... Aquí en México hay un consumo muy alto de chocolate en bebida, más que en tableta. La tradición mexicana es tomar chocolate más que comerlo. Entonces, si bien la influencia que tenemos en muchas marcas de Estados Unidos, muchas marcas comerciales, pues ha ganado muchísimo mercado, la gente toma bebidas ancestrales. Entonces, al principio lo que hacíamos era las mismas recetas y las mismas cosas que se hacían en Volter desde 1958, que es chocolate para tomar, ya sea chocolate en tablillas redondas para tomar con agua o con leche caliente, o chocolate en polvo. Y actualmente sigue siendo nuestra fortaleza esa parte. En el 2014 iniciamos nosotros apenas esta... pues dijimos, bueno, como generación, ¿qué le vamos a aportar nosotros a la empresa, no? Y bueno, decidimos irnos con la parte de chocolatería fina, sobre todo porque después de ver en Europa cómo tratan el chocolate, y dijimos, bueno, si acá no hay cacao, ¿por qué nosotros que tenemos 26 hectáreas de cacao estamos en Comalcalco, que es el municipio que más cacao siembra de todo México, y estamos dentro del estado de Tabasco, que produce casi el 70% del cacao mexicano, ¿por qué nosotros no hacemos este tipo de chocolatería? Y empezamos a estudiar, igual que en el caso de Samir, nos fuimos a empezar a estudiar, a comprender cómo se hacía, cuáles eran los secretos. Y en el 2018 abrimos, empezamos poquito a poquito, y en el 2018 ya abrimos una fábrica más grande. Estuvimos en España, en Barcelona, en Alemania, visitando chocolaterías, en Nueva York, en la Fine Chocolate Industry Association. Hemos estado en un sinnúmero de reuniones ahí. En el Salón del Chocolate en París, por supuesto, hemos ido como 7 veces, no sé, aunque al principio íbamos con nuestros productos tradicionales. Ya en los últimos años vamos con los chocolates finos, ¿no? En Inglaterra, bueno, tomamos un curso para ser degustador profesional de chocolates finos, para ser autocrítico de lo que hacemos, porque la primera vez que llevamos un chocolate fino a Francia, al Salón del Chocolate, nos dijeron así textualmente que nuestro chocolate no lo iban a probar porque les perjudicaba el paladar, así. Entonces, eso fue en el 2014. Y bueno, desde ahí empezamos a viajar y a aprender, pues, ¿qué pasaba, no? Porque nosotros íbamos tan orgullosos con nuestras barras. Y no, pues bueno, y bueno, ahí empezamos a aprender muchas cosas, ¿no? Y lo primero que había que ver era si en México teníamos cacaos finos de aroma, porque ni siquiera eso sabíamos. Si no tienes un cacao fino de aroma, pues bueno, pues por más que le hagas, pues no vas a hacer magia, ¿no? Entonces empezamos a aprender a catar cacaos frescos. Y en Tabasco encontramos más de 20 tipos de cacao, que no todos están cultivados bastante, o sea, y no todos son de nuestra plantación, por supuesto. Nosotros usamos nuestro cacao, pero también compramos a productores que hemos desarrollado y que ellos están... entienden los conceptos que hemos capacitado, y ahorita, por ejemplo, tenemos un proyecto con 8 universidades y centros de investigación para desarrollar el mercado del cacao fino, del cacao de aroma, porque todavía ese concepto en México pues no está muy, muy, muy desarrollado. Y bueno, después de hacer esto, bueno, seleccionamos, clasificamos cacaos.
Y nosotros hacemos, igual que el cacao suyo, nos metemos mucho al proceso de fermentación y de post cosecha, pero además, esas son nuestras plantaciones, porque nosotros lo hacemos de toda la vida, pero lo hacíamos de manera empírica, lo hacíamos de manera, pues a como lo hacían los abuelos, a como lo hacían los padres, y actualmente trabajamos mucho con Zoe Papalexandratu, ella es doctora en fermentación. Ahí donde fermentamos, por ejemplo, es una toya, le llamamos, que es como una canoa larga, es como una canoa del tronco de un solo árbol, y ahí es donde fermentamos, y en el proceso de fermentación es donde se crean los sabores que distinguen a nuestro chocolate. Mucho cacao que recibimos es cacao que nosotros fermentamos de otras plantaciones, pero también ya algunos productores ya están haciendo su propia labor de fermentación para poder darle más valor a su cacao, y nosotros mismos les enseñamos algunos procesos, ¿no? Y bueno, ese es un poco, ahí se ve la toya, cómo nosotros hacemos estos procesos. Y bueno, hablando un poco de los, bueno, ahí estoy en el secadero dentro de la hacienda. Nosotros secamos también mucho de manera natural, aunque en la época de lluvias pues es un poco difícil. Uno de los chocolateros españoles más longevos, Quim Capdevila, de la parte de Barcelona, estuvo con nosotros durante 8 días enseñándonos, explicándonos por qué nos habían dicho eso en Europa un año antes. Esto ya es del 2015. Lo de Europa, lo que les conté, había sido de 2014. Ahí está con nuestros chefs, ahí está con nuestros obreros, está y nos está capacitando, ¿no? Y bueno, finalmente desarrollamos una línea que se llama Quetzali. Le tuvimos que cambiar la marca a Quetzali porque Walter pues no se oye muy mexicano ni muy latino. Entonces, cuando llegábamos a las expos, la gente veía la marca y después veía que si era México y había que explicar por qué. Y eso nos quitaba tiempo, ¿no? Entonces, sacamos esa marca. Los premios. Nosotros tenemos 54 premios, pero para México sí son importantes, para el mercado mexicano, no para el de exportación. Pero nosotros tenemos mucho más arraigo en México que en la exportación. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Como en México sí se valora mucho este tipo de premios, estamos tratando de popularizar el consumo del chocolate fino y estamos entrando a cadenas comerciales y la gente sí busca los premios y sí es una manera de posicionarnos dentro del mercado mexicano y sí los estamos usando para eso. Ahora, ¿cómo llegamos a Francia? Precisamente por estar en exposiciones y andar viajando por todo el mundo, en una de tantas coincidimos con un par de chefs franceses que tienen 3 estrellas Michelin. Entonces ellos nos fueron a visitar a la hacienda y estuvimos platicando, catando. Ellos les interesa mucho esta parte del storytelling, esta parte de la trazabilidad, esta parte de la autenticidad, esta parte de comprar directamente sin intermediarios. Y bueno, uno de ellos empezó a comprarnos, pero directamente ahí estamos en haciendo un maridaje con especias, porque este chef, su especialidad es traer especias de todo el mundo. Entonces, él trae, por ejemplo, una especia que del sur de África, y dice, esta especia se llama tal tal, no sé, tiene estos sabores, y lo combino con un chocolate que hace mi amigo mexicano del sur de México, ¿no? Préstame mi teléfono. Nosotros mandamos las coberturas y él hace las combinaciones allá. Y el año pasado estuvimos junto con ellos en el stand en el Salón de París. Ya estuvimos compartiendo stand. Y bueno, abajo otra vez estamos con Stefan Boná, estamos con Akeson y estamos con Olivier.
precisamente intercambiando puntos de vista. Él no es un chocolatero, él es un excelente chef francés. De hecho, la última vez rechazó las 3 estrellas Michelin. Y bueno, ¿qué es lo que exportamos? Básicamente coberturas y estamos hacia Francia. Y ahorita ya tenemos, también tenemos una historia mala con España, también nos regresaron, pero es mucho más fácil exportar a Francia que a España, 1,000 veces. Entonces, sí, bueno, además tratamos efectivamente de no llevar productos con leche, todos son chocolates oscuros, y estamos exportando tanto barras como coberturas. Pero aquí en México también el mercado es muy grande y no hay tantas marcas de chocolatería fina. Empieza a ver los Bean to Bar, los Tree to Bar, son marcas que empiezan a sacar premios también. Y bueno, eso yo lo comparo con como los vinos. En México a lo mejor hace 25 años o 20 años nadie tomaba vino. Y actualmente hay 35, 40 marcas de vino mexicano y la costumbre ya de tomar vino cada vez es más grande. Y y eso es lo que estamos tratando de hacer, este movimiento para empezar a comer chocolate fino y seguirlo tomando, por supuesto, ¿no? Y bueno, yo resumiría esto en estos puntos. Es que además soy mercadotecnista, entonces tengo que poner la... Entonces, hay que vender un producto diferenciado, que innove, que no haya en el mercado o que haya muy pocos. ¿Qué es lo que traté de explicar cuando fuimos a estudiar, a ver qué podíamos hacer? Lógicamente, el que no enseña no vende, así que si no vas a las expos, pues nunca vas a poder vender o vas a vender de manera muy, muy lenta. Sí hay que invertir bastante. O sea, una ida a Francia pues sale, no sé, en dólares, ¿cuánto puede ser? $15,000 o algo así, o más con el stand. Ir a Estados Unidos, ir a otros lados. El posicionamiento para nosotros de manera interna, los premios nos sirven. Y el storytelling nos sirve también de manera interna, pero también mucho de manera externa, el storytelling. De hecho, en el storytelling, este chef de 3 estrellas Michelin se basa para vender a muy buen precio el chocolate, la línea de chocolates que él hace con nuestras coberturas. Entonces, los precios, en este caso, en este nicho de mercado donde estamos, son muy rentables. Porque, vas dirigido a un mercado muy gourmet, que no se fija en el precio, sino se fija en cosas como la autenticidad, la trazabilidad y el storytelling, ¿no? Y eso es bien, bien importante. El precio, bueno, sí, ese siempre es un argumento, los Incoterms, dónde vas a poner el producto, porque pues es mucha responsabilidad, es muy distinto que alguien venga a nuestra fábrica y de aquí se lo quiera llevar a Europa, porque dices, bueno, yo ya me quito de toda responsabilidad, a llevarlo hasta Europa o a llevarlo hasta... Ahorita tenemos un par de proyectos en China, un par de proyectos en Canadá y un proyecto en España tenemos también. Entonces, con cada uno de esos proyectos es distinto el Incoterm, hasta dónde vas a ponerlo, hasta la puerta de su fábrica o hasta el puerto de entrada, o yo lo llevo al puerto de salida o vienen a buscarlo a mi planta, ¿no? Cada uno tiene sus propios, sus propias condiciones. Y yo aconsejaría, que es con lo que quiero cerrar, nosotros en Wolter somos chocolateros, no somos exportadores. ¿A qué voy? Nosotros tenemos contratada una empresa que se dedica a permisos, seguros, logísticas. Si hay un problema del otro lado del mundo, ellos lo resuelven. Porque hacerlo por uno mismo, pues eso es otro negocio, ¿no? Hay gente que se dedica a eso. Y yo no me dedico a eso. Entonces yo pago para que alguien más lo haga y yo me quito de todos esos problemas. Y así es como,
cómo podemos avanzar más fácil sin que toda la responsabilidad recaiga en nosotros. ¿Cuál es tu mercado más importante en este momento? México. 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 Sí, nosotros. ¿Cómo se percibe en México una marca tan mexicana, no? Porque siempre hemos utilizado a Kixali o a Walter como realmente lo que quiere alguien cuando le hablas de un chocolate mexicano, que sí, o sea, que haya una piñata y un mariachi y una calavera en la etiqueta, o sea, eso es exactamente lo que nosotros estamos buscando cuando buscamos México, ¿no? Pero no sé cómo se percibe dentro de México. Lo que hemos tratado de hacer con el diseño de las barras es venderte un pedacito de México, o sea, no una barra de chocolate, sino vienen con nuestros cacaos, y nuestros cacaos tienen mucha historia y mucha tradición. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, es como un regalo, ¿no? Para el mercado de afuera. Pero también creo que el mismo Stefan Bonnat decía que el cacao mexicano es un cacao histórico, pero olvidado. Y olvidado por nosotros mismos, los mexicanos. El consumo de cacao en México rebasa las 135 mil toneladas anuales. Y producimos 20 mil toneladas. Entonces, vaya, hay un déficit enorme, enorme, pero la gran mayoría es para bebidas. Entonces, nosotros de exportación estamos alrededor de un 12-14% de nuestras ventas. Realmente, nosotros lo que queremos es, México es un mercado muy grande, muy, muy grande. Entonces, en lo que vamos y podemos explorar y abarcar todo México, una vez estando en Inglaterra, me dijo un distribuidor, ¿y por qué estás aquí? Dije, porque quiero vender en Inglaterra. O sea, si quieres vender en Inglaterra, quiere decir, y agarró una barra, que ya no puedes vender una sola barra más de estas en México, que ya el mercado lo tienes saturado. Y yo, no, pero si fueras mexicano, entenderías que yo tengo una manera de vender en México, es decir que estoy exportando a Europa. Eso te da otro estatus, ¿sí? Eso te da, aunque sea una cajita con 20 barras, no importa, porque si te estás exportando, bueno, eso es información confidencial, ¿no? Pero estoy exportando. Y entonces los compradores de las tiendas acá, está exportando y tiene premios, ¿no? ¿No? Por algo, y está vendiéndole a un chef de 3 estrellas Michelin. Entonces, búsquenlo, hay que comprarle, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa muchísimo el mercado mexicano, pero es un trabajo que hay que hacer, porque todavía la gente no está así muy abierta a consumir ese tipo de chocolate, pero lo estamos haciendo por la parte del orgullo también, ¿no? Bueno, hablando de orgullo mexicano y la película Coco, que después hablaremos de eso, tenemos a Elena, que ella vende chocolate, ¿vale? Entonces, de verdad, no sé si Elena, si estás por ahí y nos puedes hablar, ella vende chocolate en una tienda que es un paraíso gourmet, ¿no? Una tienda que tiene desde las referencias más importantes de vinos, de quesos, de champán, y está en el centro del barrio de lujo, ¿no? De Madrid. Entonces, yo quiero que Elena nos cuente cómo ha sido su experiencia vendiendo chocolate fino y si realmente es importante todo esto que estamos hablando. Elena, ¿dónde estás? Por ahí. No sé si me veis. Elena, me veis. Aquí está. Tercera generación de mantequeros, no sé si eso se dice así, de Mantequerías Bravo. El que estaba en Madrid tiene que pasar por Mantequerías Bravo porque es prácticamente un Disney World para todos los que amamos el mundo. Gracias. ¿Qué otra experiencia, Elena? Gracias por estar allí, estábamos preocupados porque no te veíamos, pero ¿cómo ha sido tu experiencia vendiendo? ¿Qué busca el cliente final? Bueno, en nuestra tienda, buenas tardes a todos, lo primero. Muchísimas gracias por permitirme participar porque es un gusto poder compartir esta opinión, ¿no? Y esta formación de gente tan, tan diferente de tantos países. Lo que nosotros hemos vivido en nuestra tienda, que está a punto de cumplir 90 años, es una evolución en el consumo de chocolate. Cuando pasamos la guerra civil, por ejemplo, se buscaba el chocolate como una fuente de energía. Daba igual la calidad que tuviera el chocolate entonces y de hecho no era difícil acceder a él. Desde entonces
hasta ahora pues ha habido un mundo, ¿no?, de experiencias y de evolución en el chocolate. Seguimos teniendo tabletas clásicas, seguimos trabajando con la marca Lindt, por ejemplo. Tenemos una variedad inmensa en nuestra tienda y eso hace que la gente no tenga que entrar a un supermercado. Tenemos tabletas como esta, que es la más grande que fabrican ellos. Esto no se encuentra en supermercados y hay mucha gente que vino buscándola, por ejemplo. Trabajamos con marcas clásicas como Valrhona, mucho con el Guanaja, por ejemplo, para gente que viene buscando cocinar. Gracias a Valrhona hemos empezado a introducir chocolates de origen, que era algo que no se conocía y no hace tantos años que se vende en España. Pero hay muchas otras marcas que la gente busca, tanto clásicas como novedades. Tenemos que estar funcionando siempre con un equilibrio entre las dos partes. Que el que entra siempre encuentre algo novedoso, pero que no le falte el producto que ha venido a buscar siempre a la tienda. Lindt, por ejemplo, también va evolucionando y va introduciendo nuevos productos, ¿no? Pero hay algunas tabletas y algunas marcas que no nos pueden faltar nunca. Dentro de eso, pensando en cómo explicar cómo es ahora mismo el mercado para nosotros o qué es lo que busca nuestro cliente, me he dado cuenta de que en realidad buscamos un poco lo mismo, tanto ellos como yo, cuando recibo a un proveedor y me quiere presentar un producto nuevo. Y es un equilibrio entre una presentación bonita, por supuesto. No es imprescindible en mi negocio, a pesar de que nuestra tienda es una tienda gourmet desde hace 50 años y se busca siempre lo mejor, pero tenemos la suerte de poder recomendar, de tener una relación muy, muy directa con el cliente que entra a comprar algo a la tienda, nos escucha siempre y el poder ser prescriptor nos permite poder vender una tableta que no sea bella y con un diseño espectacular, sino que lo que hay dentro nos haya convencido a nosotros por algún motivo. Esa es nuestra tienda, efectivamente. Entonces, lo que esperamos es un equilibrio entre una presentación adecuada, no tiene que ser mucho más que una presentación limpia, aunque obviamente el que desconoce un producto siempre le va a traer una presentación que sea más vistosa, y tenemos chocolates vistosos. Un equilibrio entre la calidad, por supuesto, que para nosotros es la prioridad en cualquier producto que se venda en nuestra tienda, puede gustarte o no, siempre va a ser de primerísima calidad. Y el precio, que tenga un diseño fascinante, una cajita preciosa, que al abrirse se despliegue una explicación de 4 páginas y que eso haya costado y eso suponga un incremento del precio que el cliente no encuentra justificado, hace que se rompa ese equilibrio y que pierda su interés en favor de otro producto que nosotros podamos recomendarle y que tiene un precio más equilibrado. Dentro de eso, hemos observado una evolución sorprendente hacia esos chocolates de origen que decía. Trabajamos mucho con Michel Cluysel y con sus orígenes. Tiene uno mexicano, por cierto, que me encanta. Pero bueno, además de ser vistoso, el que se anima a probarlo repite porque bueno, es cremoso y tiene unos sabores increíbles. Trabajamos con algunos chocolates españoles también, buscan una pureza en el chocolate y una fórmula a partir del 60%, menos ya lo consideran un peor chocolate y no es lo que vienen buscando. Por supuesto, vendo chocolate negro en una proporción 90-10 aproximadamente, y luego tenemos cosas clásicas como Suiza, con la marca Calle, tenemos otro tipo de productos españoles que también se venden muy bien, los chocolates de Rafa Gorrochategui han entrado bastante bien. Dentro de eso voy rotando mucho, voy explorando yo también y aprendiendo junto a mis clientes qué es lo que les gusta, qué es lo que no y qué es lo que puede funcionar, dejando los clásicos. Dentro de las novedades que introducimos y que probamos, algunas de ellas se van quedando. El chocolate Ruby de Rafa Gorrochategui, por ejemplo. La verdad que lo introduje porque me divertía mucho. Hemos tenido que aprender sobre el chocolate Ruby nosotros porque no teníamos ni idea. Y el que lo ve, este además que tiene fresas, piensa que es un tinte y hay que explicar que no lo es. Y otros productos han dejado de funcionar.
totalmente o no han cuajado como esperábamos que gustaran. Y sobre todo, y voy a hacer énfasis en esto, hemos tenido que dejarlos porque no había una buena distribución. Cuando yo busco un producto nuevo, busco que tenga calidad, que tenga presentación y que tenga precio. Pero después necesito, sobre todo, que tenga una buena distribución. Que no venga el chocolate blanquecino, como me ha pasado con alguna marca de forma permanente y he tenido que dejar de traerlo, aunque el producto era bueno. Que puedan atenderme cuando yo lo necesito, que si tengo una duda puedan satisfacerla y que si necesito el producto esté constantemente. He tenido problemas con marcas tan importantes como Goldken en España. Fue récord de ventas en nuestra tienda durante muchísimos años, un lingote de oro muy bonito que hacen, y he tenido que dejar de traerlo porque el cliente se enfadaba conmigo cuando venía a buscarlo y unas veces estaba y otras no. Al final, la cara de quien vende al cliente final somos nosotros, ¿no? El productor, y la imagen que se deteriora es un poco la nuestra también. Entonces, hay que cuidar muchísimo la distribución, mucho. Sí, hablabas de eso cuando conversamos anteriormente, ¿no? El tema del distribuidor tiene que ser alguien que evidentemente tenga en su, ¿no? En su catálogo otros productos, ¿no? Porque entiendo que el chocolate en sí mismo es tan poco, ¿no? Tan poco rentable que normalmente el distribuidor de chocolate también distribuye otros productos. Sin embargo, el chocolate es prácticamente el que más, sobre el más delicado, ¿no? Suele ser de todo el catálogo de los distribuidores. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo ahora empieza junio, ya no traigo chocolate nuevo, lo que va quedando. A lo mejor renuevo un poquito de Lindt por rotación y por facilidades. Pero ya no traigo ningún chocolate nuevo hasta finales de septiembre, porque me pasa lo mismo, que no sé en qué condiciones va a venir. Cuando se lo lleve un cliente a casa y lo abra y no esté como él espera, el responsable soy yo y la imagen deteriorada es la mía. Y la calidad, obviamente, en un cambio de temperatura tan brutal como sucede en Madrid, entre una tienda acondicionada y el camino hasta casa, al final se deteriora. Entonces, procuro evitarlo. Elena, cuéntanos de los picos importantes de venta en España con respecto al chocolate. ¿Cuál es el día que tú dices, tengo que tener chocolate porque hoy va a ser alto en ventas? No tengo un pico en concreto. De hecho, esta semana hemos seguido vendiendo con la regularidad habitual. Vendo chocolate todo el año. Quizá sí vendo en la época de Navidad, noviembre, diciembre, los meses de más frío, chocolates más historiados, más decorados, más originales. Buscan, pues no sé, un producto con frutas, un producto como este que tiene Rafa Gorrochategui, con pistacho, con fruto seco. El resto del año lo que vendo principalmente es chocolate negro y de eso no se priva nadie en ningún momento. Siempre tengo venta y consumo de chocolate. Ok, y en cuanto al tema precio, ¿no? Siempre se habla de España que tiene un techo de cristal muy bajo con respecto al precio final de una tableta. ¿Cuánto es lo máximo, digamos, que yo me imagino que tú te arriesgas también, ¿no? Con el tema del precio. ¿Cuánto en promedio cuesta la tableta, por ejemplo, la de Rafa Gorrochategui? 6-7 euros aproximadamente, son 100 gramos, comparado con Glycel, que son 70 gramos y 4 euros y pico, no hay tanta diferencia. Lo que pasa es que es un producto radicalmente distinto. Gorrochategui trabaja mucho con leche y los otros proveedores que tengo trabajan más en negro y lo dominan. Es diferente, es un producto muy distinto, pero se vende bien todo el año. No tengo... ¿Qué es lo que más te han preguntado en los últimos años tu cliente final? No sé, por ejemplo, temas, ¿es ecológico? ¿Es bio? ¿Es artesanal? ¿Qué tipo de interés empieza, ¿no?, a tener el consumidor final en tu tienda con respecto al chocolate? Ahora mismo cualquier persona que entra en la tienda como posible cliente tiene más formación que tenía hace unos años. Acceso a través de internet
aprender sobre cualquier producto de los que hay en la tienda, y eso nos obliga a nosotros, y esto es algo que demandamos también a nuestros proveedores, a formarnos muy bien, porque no entra alguien y pregunta si hay chocolate, si es con leche o es negro, como sucedía antes. Ahora quieres saber qué porcentaje de leche tiene o qué porcentaje de cacao, en el caso perdón, de un chocolate negro, pero además quieren saber qué porcentaje de azúcar puede tener, quieren saber si es más cremoso o más terroso, si es más amargo o si es más dulce, si es un chocolate con cierta acidez y qué otros matices poder encontrar. Entonces, todo esto tenemos que saberlo y tenemos que saber más de ellos. Entonces, se aprecia mucho, otra de las cosas que se aprecia de un buen distribuidor o de un productor que tenga acceso a nosotros directamente, es que nos ofrezca una buena formación. Claro, porque hablamos anteriormente que tú eres una prescriptora, ¿no? O sea, estás ahí en ese rol de decirle exactamente, es una de las pocas tiendas donde la gente te va a buscar como si fuera la médico. Bueno, esa es la suerte que tenemos, que podemos tener una relación tan directa y tan cercana con el cliente, poder hablar con él. Claro, una de las cosas que no sé si Elena dejó claro, que el tema de los premios, ¿no? No sé si tienes algún chocolate que haya ganado un premio, ¿no? Que eso se ha vuelto también importante para ciertos mercados. En España, al menos en Europa, es como súper raro, ¿no? También los más famosos son los International Chocolate Awards, entonces están en inglés, y los Chocolate Academy, es como, ¿no? Todavía no sigue siendo un punto de caso, no. En el caso de los quesos, sí hay más demanda de quesos con algún tipo de premio. Nosotros mismos hemos generado ese deseo de probar quesos que tengan premios internacionales, pero no es necesario. Ellos llevan muchos años comprando en nuestra tienda. Nuestra tienda es una garantía de calidad porque llevamos 90 años vendiendo productos buenos, y para ellos es más importante que yo le diga que ese chocolate está bueno porque lo hemos probado y los productos se prueban. Normalmente ni siquiera yo sola lo probamos con el equipo porque mi percepción y mi paladar no es igual al del resto de la gente y nos gusta contrastar un poco y saber qué es lo que estamos vendiendo, y con esto suele ser suficiente. No hay nadie que me haya dicho quiero ese chocolate que se ha llevado este premio, nadie. Claro, claro. Y que sea ecológico, orgánico, biológico, tampoco, ¿no? Tengo algún chocolate orgánico, mira, he traído para que lo podáis ver, que es muy bonito. Ajá. Además, lo conoces tú segurísimo. Sí, es una marca española. Tengo solamente dos versiones de él, uno 70% y otro con un poquito de sal de Ibiza. Y es el único orgánico que tengo, porque tampoco me lo solicita. Nuestra tienda no es un centro como para venir a buscar lo que sea ecológico. Quizá el que en España tiene interés en este producto busca directamente un supermercado que registre un gran número de marcas de este tipo y que está especializado. Y en nuestro caso no hay una gran demanda. Y en cuanto a producto étnico, hay gente que empieza a buscar cosas hechas en origen, ¿no? No sé si tienes algún caso. No es fácil, ¿no? Yo creo que en España hasta hace muy poco no había chocolate hecho en origen. Creo que no tienes ninguno, ¿no? Pero no, alguna vez han pasado. Solo Toac, ¿no? Creo que empezáis a trabajar con Toac. Toac sí, trabajo con Toac, sí. Pero bueno, es un producto tan diferente que yo creo que no se puede ni meter, ¿no?, en un ramo general de chocolates. Esto es algo muy distinto. Con una gran historia. Los storytelling que decía el responsable de Walter, en la tienda los hacemos nosotros sobre la marcha. Claro, claro. Nada, genial, Elena, tu testimonio. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, ya estamos terminando. Esto ha sido, bueno, una clase de cómo vender en Europa. Realmente, gracias por vuestro testimonio. Me quedo con dos claves. Europa ya deja de ser, ¿no? No es tan atractivo. Sé que hay unos mercados que empiezan a ser bastante más atractivos como el asiático, ¿no? Y los mismos mercados locales, que me encanta que empiecen a experimentar en sus propios mercados, porque es bastante más sencillo. Hay un tema logístico que no tenéis que lidiar, ¿no? No sé si Alejandro quieres contarnos su historia triste con España. No sé si intentaste enviar producto a España y no entró por alguna razón. España probablemente es uno de los países más complicados para que entre productos, especialmente chocolate, directamente desde origen. Nosotros lo que hacemos es que entre por Francia o por Holanda y ya de
pues se hace una microdistribución por Europa, ¿no? Entonces, sin embargo, sí hay marcas que mandan directamente los colombianos. Alejandra, no sé si quieres hacer una pregunta. Alejandro, cuéntanos un poco cuál fue tu mala experiencia en España también. No, igual fue con un distribuidor que tenía toda la intención de empezar a vender nuestros productos, sobre todo una vez que ya estaba en Francia, y nos regresaron todo, y nadie pudo hacer nada. Igual que el caso de Cacao Suyo, ¿no? Por pero más no papel. Pero ni siquiera traía leche. O sea, el caso de nosotros es que era alimento, punto. O sea, no sé, me hicieron, o sea, no sé si por mexicano, pensaban que iba a haber otras cosas ahí, o no sé. Dije, yo les decía, abran todas las cajas, pruébenlo, pónganle perros ahí, no hay nada. Claro. Entonces, ahorita estamos, el punto es que la persona de España no se dedicaba a importar netamente. Y ahora buscamos a alguien que sí tuviera esa característica, porque salió de él, ¿no? Decir, bueno, yo quiero importar tus chocolates. Le dije, sí, pero primero resuelve todo allá y vamos a enviar, no sé, una cajita a ver si pasa, ¿no? Porque pues ellos ya devuelven una cajita con 50 chocolates, no pasa nada. Y bueno, estamos en ese proceso. Yo espero que pronto tengamos ya los chocolates. Queremos tener un hub en Europa para el mercado europeo y también para saltar de ahí hacia China, ¿no? Porque ese es también la otra tirada. Y bueno, estamos en esto. Yo espero que sí. Bueno, no, y además es importante tener los chocolates de México aquí, porque nosotros celebramos Día de Muertos con mi socia que está por ahí, y el año pasado, creo que por el altar de muertos de Casa de México pasaron, creo que nos decían 4.000 personas, ¿no? La película Coco ha generado un interés enorme por México, y cuando nosotros mostramos los chocolates de Walter, o sea, todo el mundo quería su chocolate con calavera, ¿no? Por esa fascinación que ejerce México, y hay que tener chocolate mexicano, y yo creo que ahora se va a abrir una nueva oportunidad para los chocolates estos en origen, ¿no? Quizás por el mismo drama de las fábricas de chocolate en Europa, que no van a poder sostener, ¿no? Buena parte de su operación. Bueno, esto técnicamente se terminó. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Si alguien quiere hacer más preguntas, pues obviamente está el chat un ratito ahí disponible. Nosotros el lunes siguiente enviamos esta grabación y enviamos también por si alguien quiere hacer sinergia y pues si quiere seguir aprendiendo. Elena, muchísimas gracias por tu testimonio. Placer. Porque ha sido el otro lado de la historia, ¿no? Saber realmente en qué terreno estamos pisando. El tema del vendedor, ¿no? Yo creo que el vendedor es realmente el que recibe la gran data, ¿no? Por eso las ferias dan tantísima información, ¿no? O sea, porque tú te puedes imaginar que el mercado europeo requiere algunas cosas, pero no, se sigue vendiendo lindo de toda la vida, o sea. Sí. ¿Sabes? Entonces, es importante. Gracias a Cacao Suyo, Samir. Yo sé que se va a ir un día por ahí, por Asia y por los países árabes, pero Cacao Suyo sí se puede comprar en Europa a través de la web de Sud del Chocolate. Los chicos de Sagu también se pueden comprar en la tienda de La Colonial, una tienda pequeñita que montaron muy cerca del Bernabéu, así que, bueno. Y Walter, por supuesto, que a veces nosotros nos traemos tabletas para nuestro Día de Muertos, por supuesto. Hemos celebrado Día de Muertos con Walter, o sea que yo fui la primera que trajo Walter para acá, porque yo sé que a los mexicanos me parece como de verdad, ¿por qué tiene que poner el mariachi? Pues sí, yo quiero mariachi en la etiqueta. Bueno, muchas gracias, chicos, por venir. Y agradecida enormemente porque hayáis dedicado un ratito de su tiempo también en formarnos juntos, porque esto ha sido una vía muy importante para formarnos y para seguir adelante en este camino de no retorno del chocolate. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Y bueno, aquí me tienen súper, súper, súper a la orden. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere de viva voz despedirse? Samir, tú, que eres cantante. Samir es cantante. Samir, por favor. No me vas a cantar ahora. No.
Que nos deleite con una bonita canción. Verdad, ¿eh? Samira es una estrella, fue una estrella en los 80, ¿no? De la canción de en Perú, era un cantante romántico, así que nada, es un momento también. Gracias. Mira, no, yo quería, realmente no tenemos siempre una oportunidad tan importante. Por ejemplo, Elena quería hacer una consulta. Claro. Escuché que está clarísimo que Europa es un país de 60% para arriba, los oscuros, pero me da curiosidad si hay un porcentaje que resalta más. 70. Okay. Claramente. Perfecto, 70. Eso es lo que sospechaba, ya, pero quería confirmar. A partir de 80 y 90, 99 tengo y 100%, ya es para gente que busca otro tipo de sabor, ¿no? Es el placer del chocolate habitual que puede servir para cualquiera. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. 70%, ya sabes, 70% sigue siendo un número feliz y a partir de 70 es cuando realmente el consumidor en Europa, ¿no? Que ya está muy habituado al cacao africano. Y hasta hace muy poco en España se tomaba café torrefacto. Y esa sensación de ese es positiva, ¿no? Cosas que nosotros vemos defectos en origen y vemos defectos que pueden ser como demasiado terroso y tal. Esto aquí es considerado en algunos todavía como un atributo positivo. Bueno, muchas gracias por estar, gracias a todos por venir. Por aquí está Carolina Pozo, Carolina, también del Chocolate de Ecuador, nos deja por aquí sus datos. Bueno, todos los que están en Ecuador, en México, en Venezuela, gracias por venir. Y ya saben que el lunes les envío la grabación para que puedan disfrutar, para que puedan repasar todos los contenidos que hemos hecho hoy. Así que hasta luego y muchas gracias. Gracias.